Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Cuéntenos cómo se ve, cómo se escucha. Bienvenidos a la sesión 42. Oli, oli. Algo que me hizo notar Adria es que la primera temporada de Anuren fue desde el capítulo 1 hasta el 20. La segunda fue del 21 al 40. Sorprendentemente. Así que bueno, tal vez la tercera sea hasta el... No lo sabemos. Bien, bueno, No te lo puedes adjudicar eso. bienvenido. Sí, no, no me lo puedo adjudicar para nada. No, esto fue, fue un fallo exitoso. Déjeme buscar los anuncios de la fecha. Ahí tenemos bastantes para hacer. Acá. Esta es la sesión donde vamos a aprender los secretos de la vida, el universo y todo lo demás. ¿En Te digo, serio? bueno, el 42. Vean. Oh, está muy Robbie Williams de hoy. Viste con ese tema, sí. Bien, voy a decir los anuncios y los agradecimientos, casi me olvido. Primero de todo, hoy estamos en el cumpleaños. Ya creo que es la última vez que vamos a avisar en stream que estamos en el cumpleaños. Porque es este sábado y este domingo. Para este sábado y este domingo tenemos one shots de diferentes juegos preparados para jugar en el server. Que hay un formulario para anotarse. Luciana se está encargando de organizar toda esa parte, así que buenísimo. También durante el sábado y el domingo vamos a tener sorteos con un montón de premios que conseguimos y nos mandaron. De eso se va a encargar Bachi, genial. Gracias también ahí. El sábado tenemos el concurso de interpretación con un montón de jueces recopados. Va a estar Dami de Escuelita de Rol y es un servidor grande de Discord. También ellos se streamean y hacen y suben a YouTube. Un montón de material, genial. Está Cristecas, que hace un montón de streams de rol. También. Creo que no tienen canal de YouTube, pero bueno, está en Twitter por ahí. Mena, de Morras y Dragones, también la conocemos de hacer algunas colaboraciones con nosotros. El canal de ellas está buenísimo, vayan a verlo, tiene de todo. Y Alsofocus, que fue el creador original del concurso de interpretación. Y mecenas Sí. de concurso, así que grande Alsofocus. Los invito a, si no van a participar, por lo menos pasen a ver, va a ser entretenido, espero que salga bien, es la primera vez que hacemos algo así. Y suena divertido. Lo último que tenemos del cumpleaños es que el domingo vamos a hacer un Taberna Responde. Todo el equipo. Vamos a estar nosotros cuatro y Lordi. Y sus camisas. ¿Qué? Y sus camisas. Y Lordi y sus camisas. Vamos a ver cuántas trae. Hace mucho que no hacemos. Hace mucho, claro, capaz viene con los props. Hace mucho que no hacemos Taberna Responde y va a estar bueno, además es que se sume Lordi por primera vez. Si tienen preguntas para hacernos a nosotros sobre el canal, sobre los streams, sobre cómo es toda esta parte de todo este circo, se los agradecemos un montón. Llévenlas a la Taberna Responde, va a estar bueno hacerlo. Nos vamos a enfocar más que nada en esas preguntas, no tanto preguntas de reglas, porque estos son eventos especiales. Y vamos a cerrar el cumpleaños con un sorteo del premio más grande que más me gusta a mí. Principalmente de todo lo que hay. Y vamos a comer torta, así que pasen a festejar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mañana tenemos, sube el diferido de Jardín de los Presentes con la última sesión que estuvo buenísima, súper recomendada. Y eso es todo, ¿no? Agradecimientos. Agradecimiento. Bien. Primero, gracias por hacerme acordar. Segundo, Pachi hizo todos los overlays nuevos que vieron. Si es que vieron la sesión pasada, si se sumaron ahora, van a ver algunos. Hizo también la intro, la pre-intro y las animaciones que van a ver en el canal, en el stream. Así que gracias, estuvo muy buenísimo. Max hizo la música de la intro, el outro, el Ya Volvemos, que está buenísima, así que grande Max. Y ahí, Luciana hizo las animaciones del cuadro de alertas, que están buenísimas. Si suenan ahí cada tanto, está genial. Azul Rion nos hizo el diseño de los personajes que van a ver en los overlays. Así que genial. Tenemos una gran portada hecha por Crossmic. También Crossmic nos hizo algunos emojis que están ahí para usar. Y Akira Wolf también hizo los emojis. Creo que eso es todo. El modo 3D, Macataca. El mago 3D. No traje la mini.
Yo tengo mi mini acá. Ah. No, soy el único que no tiene la mini. Bueno, el Mago 3D nos hizo estas miniaturas increíbles de resina pintadas por él que están buenísimas. Nosotros pudimos elegir todos los detalles de las minis. Estos son los personajes de los chicos, como ven, están geniales. Cada uno de ellos eligió, digamos, la pose, los colores y todas las cosas. Así que súper, súper genial. A mí me hizo un Chester que está ahí guardado en la biblioteca, pero ahora estoy enchufado acá. Y queremos agradecer a la Cataca por la colaboración que estamos haciendo. De hecho, es uno de los participantes, o sea, uno de los, de las tiendas que nos ayudó con los sorteos del fin de semana. Y sin más, Ahora sí. ahora sí estamos, vamos a la intro y después escena del capítulo anterior. Ahora sí, volvemos. Ahora lo que va a suceder, como todos los inicios de nuestras sesiones, son las escenas del capítulo anterior y de esto se encarga la tripulación del barco. Yo voy a ponerles musiquita y me voy a mutear cuando quiera. Chan, 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 chan. ¿Para qué voy a ir acá? Así también me pongo bien la musiquita. Bien. Ahí va. Cayó el stream justo cuando dije vamos a empezar, así que si estuvieron hablando no se escuchó nada, perdón. Ah. No, ¿en serio? ¿Y ahora? Sí, ahora recién volvimos, recién volvimos, así que Ah, ok. Bien, qué bueno, pues no estornudé. dale. Arrancamos con la sorpresa de que de repente este chico Edurce Sí. le agarró el síndrome del padre. Y bueno, parece ser que está haciendo la suya, lo cual está muy bien. Nos abandonó cruelmente. Sí, con una empatía enorme. No quiero estar con Dijo, ustedes. ah, bueno. Y con otra empatía característica de Baggin, tipo de sus cosas, como que está bien, está Lo perfecto. hacemos una. Y sorprendentemente Carl me dijo como que en realidad también él podría capaz haberle dicho un par de cositas más, pero le dio un par de consejos y dijo, bueno, está bien, si vos te querés hacer tu propio camino, hacelo. Capaz que es algo que necesita. Claro, por Sentirse que hace eso. una misión solo y volver al barco y bueno, contarnos contento que sobrevivió, Claro. esperemos. Exactamente, digo. Está Bueno. en todo su derecho. Recuerdo que bajamos a comer algo, si mal no recuerdo, sí, bajamos a comer algo, ¿no? No estoy Sí. loco. O eso fue anterior. Ahí se me hizo un plot, ¿cómo se llama? Un plot hole. Sí, bajamos a comer algo, no estoy loco. Sí. Sí, nos cruzamos a el lobo errante, la montaña descendiendo. La cuenta Diente de corriente. luz, diente de luz, diente de luna, colmillo de manteca. Claro. Andaba buscando al perro de Ralos. Ahí va, claro. Sí, tal Sí, cual. sí, sí.
que no le dimos ninguna información, según recuerdo, si mal no recuerdo. Uh-huh. Después, medio como charlamos un par de cosas, y de repente había una turba iracunda afuera, buscándonos a nosotros, que de hecho en realidad eso fue, nosotros volvimos a la pieza, sí, porque ya teníamos planeado hacer un par de cosas, y pues recuerdo que Vines necesitaba desechos de un basurero para armar algo. No eran desechos, es basura de calidad, hablemos con propiedad. Claro que bueno, sí, claro que sí. Por algo estaba en un basurero, pero sí. Porque la gente rica tira cosas que solo están funcionando. Como, ay, se arañó un poquito, voy a tirarlo y compré uno nuevo. Me encanta la lógica de Vines. Claro. La gente rica tira buena basura. Sí. Kaiden no. Kaiden estaba buscando. No me acuerdo qué estaba buscando Kaiden. Quería ir a un. ¿Qué quería hacer Kaiden? ¿No? Kaiden no dijo nada. Ah, me parecía. Ahí va. Claro, entonces por eso no. Ah, y volvimos arriba a la habitación porque en un momento pelota. Albóndiga hizo algo raro y como que, bueno, vamos a ver qué onda Albóndiga. Y ahí descubrieron como que Pseudo se comunica, pero como que en su espacio y se alimenta de recuerdos. De recuerdos, sí. Claro. Ay, qué terrible. Uh-huh, uh-huh. Pero igual se... Claro. Se redimió un poco, porque le dijimos, che, no da, somos amigos. Solo pidió perdón, no sabemos qué onda. Le está comiendo los recuerdos a la gente random de alrededor, capaz a ustedes, no lo sé. Claro, y la charla que me acuerdo, previo que bajamos a comer y posterior a que se haya ido Edur, justamente estábamos hablando un poco de la magia, creo que Cal le había preguntado a Kaiden cómo funcionaba. Ah, lo de las moscas, sí. De las moscas, si se la podía comer y dependía, sí. Sí. Exactamente, sí. Entonces, claro, una vez en la habitación aparece el tabernero y dice, che, chicos, se les vino la noche. El otro flaquito claramente nos vendió. Un cara de... Sí. Y bueno, decidimos irnos por el callejón. Cuando ya estábamos descendiendo por las alcantarillas, vimos que el tabernero me parece que cumplió. Ay, sí, eso lo vio Cal. Sí, tabernero. Seguimos por la parte de las alcantarillas, donde Cal le mostró más o menos cómo había trazado un par de rutas hacia diferentes lugares. Uno de ellos era básicamente a la salida de... ¿Cómo se llama? De la Ciudad de las Luces. Sí. ¿Qué más? Ah, Baggins fue a buscar su compás prosperílico. Eso me faltaba. Y hubo toda una conversación de indignación de Cal. ¿Para qué sirve este compás que no hace nada? Y Baggins, claro. Pero es que no sirve para esto que vos crees. Claro. Como que es muy específico, es demasiado específico. Es específico que lo irrita. Tu cimitarra también. Podés hacer una oferta con tu cimitarra. Sí, esa fue la comparación. Mira, Kyle te respondería de la siguiente manera. Con la cimitarra puedo cortar cabezas, puedo abrir latas, puedo hacerte una casa porque puedo cortar árboles, puede cortarse el pelo, puede afectar a personas, puede... ¿Querés que siga? Puedo seguir. Pero puedo seguir. No, puedo seguir. Puedo seguir. ¿Qué pelo si no tiene pelo? No, pero que al no, a otra persona. Tipo, a un humano. Cortar y algo más que le sepa. Tal puede ser. Puede cortar y puede apuñalar. Con compás propílico no puede armar una silla. Imagínate, Cal puede armar una silla con esa cimitarra. No, no puedes martillar con la cimitarra, man, se te va el que tiro. No, me canto, así, mirá. Mirá, listo, gané. Ese compás propílico no sirve para nada. Lo dice Cal. Ya nos va a sorprender, ya nos va a sorprender. El compás propílico. Ahora sí, off-road. volviendo. Seguimos por las alcantarillas, nos encontramos con que están matando alumnos ahí. ¡Ay, eso! Sí. Sí.
Esos van a de Hogwarts, ahí de la ciudad. Dándole duro. Cal se robó un par de ropa. Vine también se Sí. robó una túnica. Que la tuvo que dar Sí, vuelta. ahí no se salva nadie. Y cuando nos estábamos yendo por las alcantarillas, nos dimos cuenta que había como un. Va, Cal creo que vio que había una. Cal lo notó. Sí, un bicho raro, Un. como una pelota con patas que quería hacerle algo al Bondiga. Sí. Bueno. Tiró el hacha, desapareció el bicho, no sé qué pasó. Y como rata por tirante nos fuimos al medio del bosque y ahí establecimos Un una especie campamento. de campamento improvisado, si se puede decir Ay, campamento. sí. Campurmento. En donde estábamos discutiendo, va, charlando en realidad, qué hacer. Si irnos por el río hacia. ¿Cómo se llama? Hacia el barco o hacia el muelle en realidad, que supongo que debe ser un viaje largo, si mal no recuerdo. Si volvíamos a sacar un poco más de información en la ciudad de las luces, pues claramente estaba esto lo de la burbuja del abismo. Bueno, Kaiden tenía sus cosas. La basura de Baggins. Y De calidad, oso. la basura de calidad de Baggins, perdón. Me muero. Y no Sí, recuerdo más, sí, y creo que ahí creo cerró que la ahí noche. quedamos. Sí. Creo que ahí, sí. Sí, exactamente, ahí quedaron. Habían. Una de las cuestiones que tenían ustedes encima era eso de que de alguna manera ustedes terminaron lo que tenían que hacer acá. Excepto, digamos, que los Grunts cuando se retiraron le dijeron que todavía quedaba uno. Ustedes saben cuál También. es. En ningún momento dijeron vamos a hacer esto, sí o sí, pero bueno. Una de las preguntas que surgió fue, ¿y si nos quedamos un rato más? Y estaban discutiendo sobre eso en la entrada al bosque al sur del Palacio de las Luces. Había estado lloviendo y conforme pasó la noche, amainó la lluvia. Y ustedes pudieron descansar. ¿Alguno va a hacer algo durante la noche o van a descansar así? Me imagino que van a hacer guardia y van a estar protegidos. Pero ¿alguno va a hacer algo en particular? Voy a poner el cañoncito mío, pero en modo soporte. Ah, estaba alarma también alrededor de nuestro perímetro. Bien. Kaiden se va a ir a acostar porque está como muerta de sueño y cansancio y todo, pero se va a levantar muy, muy, muy temprano. Bueno. Bien. Hacen sus rondas de guardia a la noche. No sucede nada. Parece que pueden descansar tranquilos. A pesar, digamos, del lugar en el que están, pueden dormir bien. En un bosque después de una lluvia. Principalmente los Grunts duermen bien. Kaiden no. Bueno, Kaiden es la primera que se despierta con las luces que se cuelan entre las hojas. Kaiden lo que va a hacer es intentar limpiarse lo mejor que pueda con agua del río, usando un poco de moldear agua para no sentirse tan alcantarilla de nuevo. Y después va a esperar a que se despierten los demás. Pero va a intentar comunicarse una vez más con Albóndiga, usando, bueno, como está usando hasta ahora, identificar casteado como ritual. Bien. Recreas el ritual. Alrededor tuyo, el mundo desaparece. Se queda todo en oscuridad, salvo vos y Albóndiga. Está ahí enfrente tuyo. Con la misma cara, por las dudas. La vez anterior, para cualquiera que se lo perdió, Lo vas a poner de voy a nuevo. ponerles algún día. Es tan linda. Y saben de qué estoy hablando. Si saben a qué lo decimos lindo nosotros, claro, ¿no? Ahora me dieron ganas de comer espagueti con algún día. Oh. Bueno, podés comer en rolito. Este es algún día. Esta criatura la sigue Kaiden. Está Sin cambiar de expresión.
Sin nada, estás ahí. Voy al bondi en la oscuridad. Kayen se va a agachar hasta quedar a la altura del bóndiga. Y... es muy bajito, ¿eh? Sí, bueno, lo más que pueda, o sea, va a quedarse agachada y no terminar a los ojos. Si se tiene que sentar en el piso, lo va a hacer. Bien. Y va a mirar ojo por ojo. Bien. Al bóndiga, o bueno, al bóndigas, porque supongo que son seis, y la otra vez salió uno. Seguro, bueno, capaz que no, escucharon que vamos a obtener como cada uno un par de cosas. Baggins quiere ir a un basurero, Cal quiere ir, creo que, a las alcantarillas de nuevo. Yo voy a ir a un lugar que quizás no sea muy cómodo. Y capaz que quieras acompañarlos a ellos, es una opción. O a Cal, o a Baggins. Pero si querés venir conmigo, vamos a tener algún día que ir... albóndigas, y vuelvo a mirar a los seis ojos. No cambia la expresión. Muy bajo perfil. Intentar llamar lo menos la atención lo que podamos. Yo voy a intentar de alguna manera, o hacerte invisible o algo, pero. O pedirle a Baggins que una bolsa, te puedo llevar una bolsa. Por eso, si querés ir o con Cal o con Baggins, yo no tengo problema. No responde, nada. Bueno, todo esto se lo dijo por si las dudas, en Infernal, no se lo dijo en común. Bueno, gran charla. Bien. ¿Vas a hacer algo más? No. Va a mirar alrededor a ver cómo sale de ahí. Bien. Eventualmente se apaga todo. Se despiertan los Grunks. Casi al mismo momento. Les caen algunas gotas en la cara de las hojas. Y están en este bosque extraño. Frente a ustedes, las enormes murallas del Palacio de las Luces. Alguien parece estar despierta, al lado del bondi, mirándolos. Maldita. ¿Querés hablar con Rodera? ¿Averiguaste qué quiere hacer? Se cayó de nuevo el stream, no sé qué está pasando. Se volvió a caer de nuevo, ¿qué pasó? ¿Nos escuchás? Ahora sí, ahora estoy. ¿Crees que desenchufe mi notebook? No, te va a andar peor, necesitas internet. No sé qué fue. Okay. Bueno. Perdón, a toda la gente no está viendo. ¿Cómo osan? Lo último que se escuchó fue Vines preguntarle a Kaiden si pudo hablar con el bondi. Ah, ok. Kaiden le dijo que le contó más o menos que cada uno tenía una idea y un plan, pero que no le respondió nada. Así que ahí están, sin saber qué quiere el bondiga. Cal está tipo como despertándose y atajando todos los bichos que puede con la lengua. Esa es una de las ventajas de ustedes, pueden desayunar. Sí. Tenía mucho hambre. Tengo mucho hambre. Bueno. ¿Cuál sería nuestro plan? ¿Fuiste al río? Sí. Sí. Fui al río, pero... intentar asearme un poco, ¿no? Sí, estabas pensando en pescar, eso no es lo mío. No. Porque quizás viste a alguien... extraño. Y se está cayendo internet. ¿Seguro que no crees que desenchufe? Por si las dudas. Y desenchufalo. ¿Qué fue lo último que dijimos? Que Cal se está despertando. Ah, bueno, a ver, pará. Me muteo mientras desenchufo. Sí, veo que... raro, che. Encima, puede ser que sea el proveedor de internet. Porque sí. Yo ustedes los veo interportados en la call. Sí, puede que sea eso. Pero bueno. Todos tenemos el mismo internet. Pero debería funcionar. Todo bien o todo mal. Sí. Vamos a intentar. Vamos a poderle ganar. Vamos a intentar. ¿No? Dale. Cal le estaba preguntando a Kaiden, uh-huh, que si había visto a alguien ahí por
por la vera del río, si había algún bote, alguna barcaza, algún tritón, algún brum. Y yo no vi nada, ¿no, León? No, no vi nada. ¿Y probaste el agua? No, no la probé, solo me limpié un poco. Está helada, eso sí. Podría ir. Quizás tengo que aprovechar, no sé, con que quizás siga lloviendo, no lo sé. Sí, la cuestión es que vamos a hacer después. Yo todavía estoy bastante dormido, tengo hambre y me vendría bien un chapuzón, así que voy a ir a tirarme el agua un poquito. Ahí ven. Bueno, no sé, que la opción es ir por partes. Okay. Yo también me quiero ir. Y mientras se aleja, pero si tienen alguna idea, me sumo. Y va tipo como a los tumbos, Cal, así medio re dormido. Bien, Kaiden se queda ahí, donde está, pero ya después del río. Bueno, igual no es lejos, serán unos 50 metros, están ahí nomás. Ah, estamos ahí nomás. Sí, sí, sí. Se puede comunicar por telepatía. Llegan al agua, efectivamente, como dijo Kaiden, está fría. Ustedes pueden disfrutarla sin problemas. El agua más tropical es más cómoda, pero no les molesta tanto como estar sin agua. O estar con agua aceitosa, como era la parte de las alcantarillas, ¿no? Claro. Se sumerge y tipo como asoma solamente los ojitos y mira para todos lados para ver si ve algo, si ve gente, si ve alguna estructura, más allá de las murallas. Haceme la tirada de percepción. De la ciudad de las luces. Si veo las tiradas. ¿Se me cerró de ahí? Ah, no, no he encontrado de niños. Yo ahí lo abro de nuevo porque sí, tienes que abrirlo de nuevo. ¿Cuándo sacaste? Se me metió una aguja en el ojo, me parece, en el otro. En ahí está. Uno. Bien. Empezaste, digamos, a prestar atención alrededor cuando te diste cuenta que había muchas moscas y mosquitos. Muy cerca tuyo, como para prestar atención al bosque, digamos. Y te pusiste a desayunar, distraído. Nice. Wow. Y tipo como panza arriba se queda así, tipo, comiendo y flotando. Bien. Esto es la buena vida, Baggins. Extrañaba mucho esto. Sí, es lindo no estar corriendo por tu vida. ¿Y dónde tenés idea de dónde queda ese basurero? Que tenés que ir a buscar esa basura. Ay, el problema es que no tengo real idea. Creo que queda para el norte. Ay. Pero no sé exactamente dónde ir. Y me preocupa que estar arriesgando que nos capturen. Nos asesinan, o peor todavía, que se rompa el compás prosperílico, solo por la posibilidad de tal vez conseguir suficientes componentes para todas las otras cosas que necesito. ¿Puedo llevarlo en mi morral? Sí. Pero no creo... Supongo que en el morral no debería pasarle nada, porque está en... Claro. Dimensión. Ajá. Sí, el morral creo que no debería estar afectado por los golpes de externos. No, no sé. No sé cómo funciona eso. Kaiden creo que sabe más de eso. Pero... yo una vez estuve atrapado dentro de uno y no me pasó nada. Bueno, no creo que le pase nada entonces. Bueno, entonces la podemos guardar ahí. Ajá. Y por lo del basurero podríamos ir por las alcantarillas. Es una
Es un camino bastante seguro. Casi nadie entra a pie. ¿Tenés caminos que lleven para esa zona de la ciudad? Para la parte del norte, sí, sí. Ay. No fui realmente. O sea, no exploré mucho. Sé que he llegado bastante al norte. Me gustaría poder preguntarle a alguien, pero no sé si podemos confiar en personas de la ciudad en este momento. Sí, creo que de las dos personas que podíamos confiar, ahora podemos confiar en una, porque el tabernero creo que murió. Si no murió, debe estar prisionero. ¿Y la otra persona de quién es? ¿Billy? ¿Cómo? El chico este, el Tiefling. Ah, el hijo de él. Sí, de la condesa, duquesa. Krilin. Nombres raros que tiene. Si tendríamos alguna manera de contactarnos con él, quizás nos puede brindar más información, no sé. Tal vez él también sepa por qué hay tantos alumnos muertos en las alcantarillas. Sí. Y ves que Cal se sienta tipo ahí a... ¿cómo se llama lo que sería en la parte de la playita? En donde hay tipo musguito y empieza tipo como a poner las patitas y tipo a agarrar pedazos de barro y a jugar un poco en el barro. En ese momento te das cuenta de que Albóndiga está deslizándose por el lado tuyo, sumergiéndose en el agua. ¡Ey! No responde. Se sumerge en el agua hasta apenas un centímetro que lo cubre y se queda quieto ahí abajo. Me tiró un pedazo de barro. No responde. No hizo nada. Bien. Bueno. Y le saco el barro que le tiré. Solamente estaba tratando de jugar, pero bueno, parece ser que no tiene reacción. Le tiro agua para enjuagarlo. Bien. Yo no tengo la menor idea de dónde voy a conseguir esa burbuja del abismo. No creo que esté en un lugar tan abierto y público. Seguro que lo tiene Ralos. Y para meternos dentro de la guarida de este, no creo que sea tan fácil. No, eso va a ser casi imposible, y menos solamente los otros tres. Sí. Si tuviese la tripulación entera, tal vez lo podríamos hacer. Sí, si se hubiesen quedado esos grunks, quizás lo podríamos haber hecho. Bueno, podríamos ir volviendo. ¿Kaiden? ¿No vino? Algún día Kira, en su propio eje, y se desliza afuera del agua por el mismo lugar que vino. Me encanta el buen día. Y tipo, Cal lo sigue con la mirada como diciendo, ¿dónde va? Está volviendo por el mismo camino que vino hacia sentarse al lado de Kaiden. Ah, bueno. Parece ser que esa es nuestra señal. Ajá. Bueno, vamos. Caminan los metros necesarios hasta acercarse a alguien que está ahí sentada al lado del lugar de descanso de ustedes. Claramente hay unas charlas que el grupo tiene que tener. Hay muchas preguntas de qué van a hacer, por qué, cómo, cuándo, quién. Se reúnen, se miran unos instantes. ¿Qué hacen? Bien. Bueno. Todos estamos de acuerdo en que queremos y tenemos que volver, ¿no? Sí. Ok. ¿Podemos volver por las alcantarillas? Sí. De día va a ser complicado. Sí.
A menos que nos hagamos invisibles. ¿Todos? ¿Podría? No va a durar más de una hora. No vamos a llegar muy lejos en solo una hora. Al menos podríamos llegar a entrar a las alcantarillas. Y eso nos daría tiempo para explorar un poco más. Ah, sí, eso sí. O sea que el plan es ir invisibles hasta las alcantarillas. Sí. Y ahí adentro quizás recorrer un poco hacia dónde podemos ir, al basurero. De mi parte yo no creo conseguir más información de la que ya he conseguido, pero... ¿Pero vos crees que lo que estás buscando está ahí adentro de las alcantarillas o cómo es eso? No creo. Es algo muy valioso para que esté dentro de las alcantarillas. Ok. O sea que las alcantarillas y eso no están relacionadas, son cosas distintas. El problema con las alcantarillas es que parece ser que alguien tiró esa burbuja de abismo ahí. Ah, o sea que sí puede estar ahí. Sí. Estuve buscando varias noches y no encontré nada. Pero bueno, quizás ustedes ven lo que yo no puedo ver. Literalmente. ¿Sabes que haya algo escondido con magia? Puede ser. Quizás. Sí, podría ser tranquilamente. Bueno, pero puede ser. ¿Y las alcantarillas llevarían a Bain cerca del basurero este al que quiere ir? Y según dijo Baggins, está al norte y hay varios. No creo que haya pasajes hacia allá. Hay un sistema de alcantarillas conectado con el basurero porque no sería muy necesario. Pero lo más al norte que podamos viajar sin ser perseguidos por turbas iracundas sería ideal. Bien. Sí. Las alcantarillas siguen pareciendo la mejor opción, entonces sí. Para todos. Porque no voy a poder hacernos indefinidamente invisibles y vamos a tener que usarlas para movernos. Al menos, sí o sí, ustedes dos. Y bueno, y algún día no sé. Pagis, ¿tenés alguna forma de agrandar la entrada de la mochila como por el calvón de entre ahí? Y que lo pueda meter dentro de la mochila. Sí, no sé cómo vamos a hacer. Lo que podríamos hacer. Y algún día no tendrá un superpoder. Para hacernos invisibles a todos. A ver qué. Lo que puedo hacer es. Deshacer la bolsa que tenemos ahora y hacer una más grande. Y transferir el encantamiento a la nueva. Podemos hacer una. Pero tenemos todas las cosas básicamente en la mochila de Cal y lo llevo a Cal. Bueno, pero tenemos que vaciar la mochila de Cal y hacer una mochila nueva. Bueno, podemos hacer eso y de paso contamos qué tenemos para saber con qué contar cosas contamos para ir. Sí. ¿Qué les parece? ¿Quién sabe qué puede haber? Provisiones. Alguien se tiene que poner ese anillo de platino. Tenemos que conseguir esa moneda. Cal, ¿por qué no te pones vos el anillo? ¿O preferís el otro que hacía algo raro con la mano? Que hacía que desaparezca o que se quede agarrado en un lugar. Me gusta más ese. Bien. Entonces denme el anillo de platino y en un mes tendremos un anillo. Gracias, Paris. Bien. Lo voy a anotar. ¿Qué es este anillo entonces? Es como que... dejabas tu mano agarrada en un lado y quedaba ahí agarrada. De una manera muy extraña. Pero va a hacerlo.
Ah, capaz como, que tengas que entrar en amistad, como entró Baggins con su anillo. ¿Cómo la eso? Cara de Carlos dice todo. Solo tenés que pasar tiempo. Sí, fue un poco así. Yo estuve hablando a ese anillo durante cuando era así. No era literal hablarle, solo tenés que llevarlo puesto bastante tiempo. Ok. Ah, era el anillo. El anillo. Hay que hablarle y pedirle cosas. No, solamente tenés que tenerlo puesto. Yo ya, sí, ya caí en la trampa de Karen, que le gustaba verme hablarle a Panchito, y resulta que no era necesario. No era para nada necesario. Solo tenés que tenerlo puesto durante un tiempo y ya está. Karen se ríe y va chusmeando las cosas. Cal, tenemos esta copa, acuérdate que te la mencioné. Es esta copa que la desliza por el suelo, se la acerca, que hace que una vez al día se llena de sangre y quizás te sirva para tus sacrificios con el señor Gran Babas. Sí, quizás. No lo sé. Para hacer morcilla. También puede ser, pero no sé de quién sería y yo no la comería, porque no sabemos de dónde sale esa sangre. Bueno. ¿Qué más? Ah, los pequeños vialcitos que nos había dado el viejo Tiflin. Creo que nunca miramos eso. Teníamos uno cada uno. Sí. Leons. Sí. Quiero. Me voy a comunicar con el coso este, el frasquito, con identificar, como uso con la bóndiga, para bien. Ver qué propiedades tiene, porque nunca nos fijamos al final qué era. Bien. Lanzas tu hechizo de identificar una vez más a los tres frasquitos y son exactamente el mismo efecto en todos. Gran Restauración se llama el hechizo. ¡Oh! ¡Cool! ¡Señor! ¡Esto es rica! Para okay. Que yo tenía uno que era un vial con un líquido verde que se mueve mucho. Sí, todos teníamos uno cada uno. Gran Restauración. Acá. Gran Restauración. ¿Y qué hace León eso? Gran Restauración dice: podés elegir deshacer uno de los siguientes efectos: eliminar un nivel de exhausto o terminar alguno de los siguientes efectos también. Quitar encantado o petrificado del objetivo, una maldición, incluido si está vinculado a un objeto maldito, la reducción de alguna característica que ustedes tengan por debajo de su nivel básico, y algo que le reduzca los puntos de vida máximos. Re cool. Ok, bien. Bueno, creo que uno de estos cada uno tiene que tener. realmente es muy útil. Kaiden les explica las propiedades así rápido para que se lo guarden. Ok. Y, hablando de cosas que tenemos en mochilas guardadas, Kaiden mira a Baggins. Baggins, ¿para qué lo pienso? ¿Qué hiciste con el reloj de Manrel? ¡Te olvidaste terriblemente! ¡Mira tu cara! No me olvidé. Hacé leer expresiones de Grun. Te olvidaste o lo ignoraste. No me olvidé ni lo ignoré. Simplemente lo abandoné. ¡Peor! ¿Estabas consciente de esa decisión? Sí. Tuve que hacer prioridades, y era hacer que Manrel se pueda mover por todas partes o arreglar un reloj que se rompió en mil partes. Y elegí Manrel porque... ¡La salida! ¡Fácil! ¡No! Tuve que hacerle una silla con ruedas que se moviese por escaleras. ¿Sabes lo difícil que fue ponerle la oruga a eso? ¿Le vas a decir? Tengo un montonazo de partes de relojería ahora, si te interesa.
¿Le vas a decir que rompiste su reloj? ¿Que tiene alguna mala conexión? Se olvidó por completo de su reloj. Creo que era la que más le importaba. No tuvo mucho tiempo de nada porque se volvió loco. Sí. Uh-huh. Bueno, están tus manos. No, mi mochila. Vos me entendiste. Lo tenés en posesión. Yo no tengo más nada, o sea, tengo el mapa y unas pociones de veneno, antiveneno, por balbóndiga, monedas, y bueno, esta poción de gran restauración, y ahora el anillo. Bien. Dale. Y bueno, al... ¡Está vuelta su mochila! Cal de la mochila saca. saca su original estoque desarmado. O sea, armado, pero medio así enclenque. Sí. Saca un arco. Saca una ballesta ligera. Saca una espada corta. Saca una daga. Saca un cuchillo. Y una espada larga. Además de eso, saca un manojo de llave. No pregunten por qué tengo este manojo de llave, pero lo tengo. Hay un manojo de llave. Un escudo medio choto, algo así de no el escudo de él, sino otro escudo medio así, medio metálico y abollado. Estos son de los guardias que matamos. Estos son de los guardias sí. que matamos. Y saca una bolsa de monedas de oro, si mal recuerdo. Sí. Y saca una bolsa de monedas de los doblones. Ahí va, cierto. Y creo que no saca más nada. No está recordando en esto. Yo no estoy recordando que tenga algo más. Pero eso más o menos es lo que tengo todo anotado. Se queda mirando. Oh. Ok. Ah, no, pará, también. Y saca. Cierto, chico. Saca el duro. Saca un manojo de ropa sucia. Así. Cierto. Todo con olor a podrido. Y bueno. Y sigue, el tipo sigue mirando. Creo que con esa ropa puedo hacer una mochila más grande. Qué bien, va a oler horrible. Bueno. ¿Es esa la mochila en la que va a entrar al albóndiga? Bueno. Y vas a quitar la ropa. Bueno, a queda en tus manos. En las manos del sabio Baggins. Bueno, yo voy a hacer una mochila. Grande, sí, pero. Mochila. Contanos cómo es el proceso, porque vas a hacer una habilidad de artífice, si no me equivoco. Ya no. Sí. Dale. Lo que voy a usar es, ya te digo cómo se llama esta cosa, las infusiones, que no son tés. Imbusiones, creo que sería, o infusiones, no sé. Voy a imbuir un objeto con propiedades mágicas. Suena mejor que puede ser. Oh, yeah. Necesito un lingüista. Es así. Los artífices podemos hacer ciertos. Podemos dar atributos a objetos dependiendo del nivel que tenga. Yo ahora en este momento, si mal no recuerdo, puedo hacer hasta 3. Sí. Puedo usar esto 3 veces. La cuestión es que cuando yo hago algo nuevo, lo viejo se rompe. Justo en este caso, la cosa más vieja que yo creé es la mochila, el Bag of Holding, que es la mochila de Cal. Así que si yo quiero crear algo nuevo, el hechizo de, o sea, la propiedad mágica del Bag of Holding, del Morral, se pierde. Pero por suerte estoy creando una nueva. Así que realmente no se va a perder.
Por suerte. Y solamente tengo dos cosas hechas, porque la segunda cosa que yo tengo hecho es la mejora de mi foco arcano. ¿Cómo es el proceso de crear esta nueva mochila? Bien. Lo que es, o sea, voy a usar mis herramientas de artífice, que están preparadas para absolutamente todo. Soy MacGyver con esas cosas. Y voy a coser esta mochila, y a medida que la voy cosiendo, en el lado de adentro le voy bordando las runas mágicas que le van a dar la propiedad de este hechizo. Que era lo que yo había hecho en la ropa de Kaiden, le había bordado todas las runitas. En caso de mi foco arcano, está tallado con una gubia. Bien, pasa una mañana relativamente tranquila, tal vez la mañana más tranquila después de mucho, mucho, mucho tiempo, en la cual se bañaron en el río, comieron algo rico, alguien se puso a coser, mostraron todos los objetos que tenían. Ah, mirá, este lo conseguimos en tal lado. Sale en un momento, saca unos guantes, unos guanteletes de metal. Y eventualmente la bolsa de la bolsa mágica que tiene Cal, ves cómo está toda inflada y como que se estuviera sosteniendo algo adentro, eventualmente como que se achica, se marchita. Y es una simple bolsa nomás, que tiene la capacidad que se ve desde afuera. Y conforme se va perdiendo ese efecto ahí, la bolsa que está haciendo Vines ahora mismo, una mochila más grande, lo empieza a conseguir. Cerca del mediodía terminan todas estas charlas y estos momentos compartiendo pequeñas situaciones. Imagino que van a guardar en la mochila todo de nuevo lo que dejaron afuera, excepto lo que se pusieron. Sí, sí. Y la idea es meter al bondi ahí. Sí. Está bien. Imagino que el único que puede levantar al bondi es Cal. Sí. Kaiden intentó una vez y salió envenenada. Así que no. Agarrás, no hace nada. Sigue con la misma expresión, en la misma dirección que estaba mirando. Lo guardás adentro de la mochila y le queda medio apretadito y se va resbalando hacia adentro. Hasta quedar ahí guardado. Eventualmente perdés vista de algún día. Ahí va. Creo que se perdió. Bueno. Y están listos. Pero, ¿para qué? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? Bien. Podríamos investigar un poco las alcantarillas. Quizás a ustedes ven cosas que yo no veo, y mientras tanto podríamos ir para el norte. Aunque me pregunto, digo, a mí me gustaría quedarme solamente para encontrar esa burbuja. Baggins para conseguir chatarra. Maestro. Rico. Bueno. con muchas. Sí, bueno. Y vos, Kaiden, ¿por qué querés quedar? Tengo que buscar. ¡Oh, gracias, Kilpas! En suspenso. Gracias. A ver, no tengo mucha idea dónde, pero tengo que buscar información importante. Y se me ocurrió ayer, antes de dormir, una idea que creo que voy a tener que llevar a cabo. Pedirle una visita. ¿Recuerdan esta agradable señora de la tienda de instrumentos mágicos? ¿Nola? Sí, la que me enseñó a cantar y bailar y sentirte feliz. No, pero la que tiene instrumentos, esa. Pero Cal estaba con... Tiene que agarrar un tambor y ponerlo en el bolso. Ahí va.
Ahí va. Aquí está esperando. Porque tengo que conseguir información y se me ocurrió que quizás ella pueda saber algo al respecto. Y la última visita probablemente tenga que... bueno, separarme rooms. Porque voy a ir a la Casa Marala, que está en la Ciudad de las Luces. Listo, lo digo. Ahí está. Me lo puedes sacar encima. Está bien. No tiene nada malo. A tu familia. Tengo que, digamos, asegurarme de algunas cosas que están sucediendo. Y no voy a ir a preguntar información ahí porque claramente va a levantar muchas sospechas y no quiero levantar sospechas. Pero sí, tengo que pegar una visita. La última cosa que se me ocurrió es que si nada de esto funciona, si Baggins no consigue su... basura de calidad en el basurero, Cal su burbuja del abismo, yo no consigo la información que quiero, siempre nos queda como último recurso intentar encontrar al pelo del perro de Dalos para llevárselo a Freely y que Freely nos dé todas estas cosas. Pero eso es muy... Podría ser, la cuestión es que no somos los únicos que lo estamos buscando. Y exacto. El colmillo de manteca tiene ventajas. Exacto. No sé si ventaja porque parece un idiota, pero hay mucha gente buscándolo. Sí. Hasta hace más tiempo, eso ya le da ventaja. Te puedo asegurar que si es idiota no cuenta para nada el tiempo. Buen punto. No puedo decir que no. Así que bueno, eso es básicamente lo que tengo que hacer. Tengo que encontrar información sobre una persona en específico. ¿Una persona en específico? Sí, está difícil porque durante toda esta semana que estuve buscando cosas antes de que, bueno, se fuera duro, no pude encontrar nada. ¿Sobre un tifling? ¿Mm? ¿Sobre un tifling? No es un... que yo sepa, no es un tifling. No sé si es tifling, si no es tifling, pero es una. Eso al menos lo sé. Así que... es una nigromante. Así que no creo que esté relacionado con el tiflin explorador o aventurero que tenés que encontrar, Cal. Creo. No lo sé. No, se habían preguntado. Bien, entonces podríamos ir yendo. ¿Y dónde sí. queda la mansión Marala? O... no sé especificarlo. Solo sé cómo llegar. Okay. Porque es como que todos los Maralas sabemos dónde está la casa Marala. No sé cómo explicarlo. ¿Por casualidad es una torre gigante con un sombrero negro arriba? No la vi nunca. Nunca vine a la casa Marala de la Ciudad de las Luces. Yo voy a pensar que tiene un sombrero negro arriba. Te sorprenderías. Y por debajo... es decir, por las alcantarillas, podéis también encontrar la Casa Morada. No tengo ni idea, pero hasta ahora siempre funcionó. Bueno. Veremos que también es el Radar Marala. Sí. Se le puede decir Radar Marala, sí, supongo. Bien. Bueno. Ah, Cal, ¿puedo pedirte una de esas monedas raras que tenemos? Antes de que me olvide. ¿Los doblones? Sí, de esas, que son como las monedas de no sé qué. Una sola. ¿Esa, ya las guardaste en la mochila o las tenés a mano? No, las guardé. Ya guardé todas en la mochila. Cuando abrís la mochila, lo primero que tenés enfrente son los ojos de albóndiga. ¡Ay, qué lindo! ¡Pretty! Flota. Hace un costado. Bueno, está contento. Bien. Acá hay una. Ah, gracias. Un doblante. Bien. Bien. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Quieren que vayamos? ¿Yendo? Sí. Vamos en camino al norte, que es lo más seguro que tenemos hasta ahora, y en el camino
seguramente nos vamos a encontrar un par de cosas. Bien, acérquense así y nos hago invisibles a los tres. Hasta que lleguemos hasta allá. Y Kayan le toca las dos frentes, una a Vince, otra a Cal, y casté invisibilidad. Y me lo voy a borrar de acá el slot. Bien. El hechizo ya lo conocen. Se vuelven invisibles. Linda. Y ahora están una vez más en la entrada del bosque, al sur de del Palacio de las Luces, con las murallas enfrente. Es cerca de las 12 del mediodía, hace un poco de calor, pero la brisa fresca de la mañana con la lluvia ayuda a soportarlo. ¿Qué van a hacer? Podemos ir por la misma alcantarilla. Ok, yo cuando vea que se mueve la alcantarilla, me mando ahí. Ok. Nos vamos acercando ahí despacio, sin hacer ruido. Muy despacio se van acercando a la ciudad. De a poco empiezan... Voy a probar algo, no digan nada. Voy a ver si anda esto. A ver. Bien, no, está bien. Cambié de música y no se cayó nada. Bien. Llegan a la ciudad del Palacio de las Luces una vez más. Pueden cruzar la puerta sin problemas, hay pocos guardias. Ven mucho movimiento, al parecer. La gente empezó su vida diaria después de que hayan terminado los Juegos de Sin Amor. Hay gente yendo y viniendo, con mercaderes, guardias, soldados. Gente común yendo a trabajar o volviendo del trabajo. Lo que notan sí instantáneamente es una cartelera que han visto antes, pero ahora está llena de se busca. Ay no. Le dejemos al mismo tiempo. ¿Te van a detener? Sí. Tiene invisible, no se preocupen. Caen quiere ver. Bien. Haceme una tirada de investigación. Ay, ya. Imagino que vas a buscarlos. Se van a buscar ustedes. Sí. Bien. Sí. Eso es investigación. Investigación. Un 20. 20. Rápidamente, Kayden escanea línea por línea de imágenes de Se Busca. Y lo primero que detectás es que no está ninguno de ustedes en los carteles de Se Busca. Ninguno. Lo segundo que inmediatamente detectás es que ninguno de estos Se Busca son criminales. Son todos alumnos de la escuela. Y son todos niños que están perdidos. Entre ellos, hay uno solo que ustedes conocen. Es el único Tiflin que jamás vieron sin cuernos. ¡No! En eso se acerca una pareja de Tiflings. Muy triste. Buscan lugar en la cartelera. Y en una de las patas bien abajo, en el único lugar que queda libre, pone un cartel con imagen de otro niño Tiefling. Ay no. Cae en esa parta. Cae en eso. Cal está al lado de la alcantarilla. Uh-huh. Y abriéndole un poquito. Muy despacio. Ah, veo que se mueve la alcantarilla, entonces voy hacia allá. Bien. ¿Vines? Yo estoy con Cal. Bárbaro. ¿Te meten en la alcantarilla? Cal hace como un... ¿Hay alguien acá? Pregunta. Sí. Ok, bueno, pasen. Bajan. Uh-huh. A la asquerosa alcantarilla. Yeah. Oh, se bañó el pedo, Kai. She tried. Voy a probar de nuevo. Cambiar de música. Chan, chan, chan. Uh-huh.
Y no pasó nada. En silencio rotundo. Bien. Vuelven a descender a las profundidades asquerosas que conocen ustedes. Están rodeados de mugre y muerte. Me pego en la nariz para que se me vaya invisibilidad. ¿Galvin, se están ahí? Sí. Pueden deshacerse del hechizo. Sí, se pega. Yo también le pego a Cal. Así que se le desaparece también. Vi unos carteles. ¿Vieron? Donde por lo general hay gente a la que buscan, como el perro de los rales. Pero esta vez eran los niños que vimos en la alcantarilla. ¿Y saben quién desapareció? ¿Qué? El hijo de Freely. Oh, no. Puede ser que esté con todas las otras. Ay, no sé, la vez que fuimos no estaba. Pero esto fue hace un día nada más. Muy accurate, Max. Me gustó esa movida. Así que no sé. Me caía bien. ¿Puede ser que se haya escapado con Edur? No. No parecía ese tipo de chico. Bueno, igual. ¿Y recordás alguna cara? Porque. La de él, pero después eran todos niños, estudiantes de magia. Claramente eran esos mismos chicos. Pero... ¿Y ahora cómo a nadie se le ocurrió registrar las alcantarillas? A veces en grandes ciudades lo que pasa, hay algo en lo que Bagin tiene razón en cuanto a la gente rica, entre comillas, es que no suelen prestar atención a detalles que no quieren ver. Y quizás... La alcantarilla horrible, polarienta, es uno de esos detalles. Pero estás buscando a tu familia. ¿Por qué no es una alcantarilla? Quizás también tienen una fe y confianza ciega en los guardias. La ley de acá. No tengo idea. Si me preguntan a mí, yo estaría buscando por todos lados. Estaría cuestionando gente. Pero bueno. O sea que tranquilamente podríamos solucionar esto diciéndoles que revisen las alcantarillas. Sí, pero... Sí, no, porque si les decimos que revisen las alcantarillas y encuentran un montonazo de cuerpos de niños, nos van a culpar a nosotros. No. No iría yo a hablarles a ellos. Bye. Quizás podemos mandarle un gato a Freely. Claro, un cartel, lo que sea. Habría que ver si siguen ahí, capaz que alguien se los... Ahora que están estos carteles, los sacaron. Sí. Bueno. Ay, pero bueno, es una de esas otras cosas que se suman a todas estas cosas. Que se siguen sumando. ¿Ustedes pensaron qué van a hacer con el Grun mutante que queda? ¿Lo dieron por perdido? Podríamos ir a buscarlo, pero... Sí o sí tenemos que salir a la superficie para poder encontrarlo, a menos que haya se haya metido las alcantarillas. No creo que tengamos tanta suerte, o mala suerte, dependiendo de cómo lo... Kaiden, horrorizada ante la idea, se queda pensando y mira a Cal. ¿Cómo que en las alcantarillas? ¿Por qué estaría acá en las alcantarillas? ¿Por qué no estaría acá en las alcantarillas? Porque estaba re lejos, en el molino. ¿No las alcantarillas? Quizás hay un pasadizo cerca de ese molino. ¿Viste algo? No, yo no recuerdo más que ese piletón enorme. Sí, pero ese grun era muy grande como para poder entrar en estas alcantarillas. Fíjate por los túneles por los que pasamos nosotros. Sí, espero que sea cierto. Hay otras cosas igual, entonces, como esa que intentó atacar al bóndigo. Entonces yo no, no faltan enemigos. Bueno, entonces no nos preocupamos por eso. Y le vamos a mandar en algún momento. Quería mandarle un mensaje a Freely. No va a estar contenta para nada.
No quiero ir para ese lado y encontrar a Sumen ahí. Me acerco al tumulto de cadáveres. Uh-huh. A ver, capaz voy a empezar a buscar. ¿Para revolver un poquito? Sí. Bueno, hazme una tirada de investigación. ¡Oh, bien! Sabes todo. Sí. 20. 20, bien. Vas corriendo un poco todos los cadáveres que te encontrás. Notás efectivamente que son todos estudiantes, pero ninguno de ellos es el hijo de Freely. Todos tienen cuernos. Bien. Primero que nada, todos tienen cuernos. Uh-huh. Así que no creo que sea el hijo de Freely. Segundo, todos tienen la herida en la cabeza, eso sí. Todos tienen la herida en la cabeza, porque... Y tercero, no tienes ninguna moneda de oro. No. Les robaron, claramente antes les robaron de tirarlos acá. Les robaron todo. Ha desaparecido, pero no está acá. Y son todos... Me pongo a pensar, Leon, ¿alguna otra vez había visto tieflings sin cuernos? ¿O son comunes? Puedes hacer una tirada de naturaleza, historia... A ver. ¿De qué vas a hacer? Vamos con historia, I guess. ¿Qué? Sí, historia. Naturaleza no va a ser. Oh, un 8. ¿No recordás ningún tiefling importante de los que te hayan mencionado en algún libro de magia que no haya tenido cuernos? De hecho, es parte de la característica importante, es decir, la estructura del cuerno de cada uno de los tiflings, tipo carnero, medio toro, medio diablito. Cada una de esas, de esos detalles estaba siempre. Se los comparto a Dain y a Cal. Bueno. ¿Puede ser que él no sea un tifling? Quizás es... Quizás su madre es... Bueno, ya sabemos que Freely es un tiflin. Quizás su padre no lo sea. ¿O puede ser adoptado en vez de hijo natural? Puede ser también, pero parece... Pero tiene las características. Y lo único que no tiene son los cuernos. ¿Puede ser pintura? ¿Algo por el estilo? ¿Algún tipo de disfraz? ¿Solo para que él pueda ir a estudiar a la academia? Quizás. Sería más fácil hacer unos cuernos falsos. Sí. Igual en la academia pueden ir a estudiar otras personas que no sean tiefling, pero bueno, hay muchísimos más requerimientos para ellos. Bueno, dado esto y que no está Sumen acá, quizás no tengamos que decirle nada a Freely. No nos metemos en problemas. O dicen en que realidad, sí. Tal vez sí deberíamos decirle, por más que él no esté acá, para que todos estos otros chicos sean encontrados. Sí, que se siguen razón. Bueno, habría que dejarle una nota o mandarle un gato. Pero si quiere, vamos primero a lo primero. Sí, sí, claro. No sería bueno hacerlo ahora, porque van a empezar a registrar las alcantarillas. Exacto, y exacto. Nosotros las alcantarillas. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Bueno. Bien. Mejor hagamos lo nuestro. ¿Cuál es el plan, entonces? ¿Hacia el basurero? El plan era ir a, claro, era ir al basurero, al norte, e ir registrando, básicamente estando atentos a lo que vemos en el camino hacia el norte. Sí. Bien, bien, bien. Empiezan a caminar hacia el norte, siguiendo los sinuosos pasillos de las alcantarillas. Con... Y mientras... Dale. Perdón, pero mientras está caminando, Cal se le ocurre... Dice, ¿y el anillo? ¿No podrías usar el anillo para buscarlo? Sí, porque es leve.
Panchito, es tu gracia. ¿A quién buscas? Al granito de Trilli, que ya se me fue el nombre. Sumen. Sumen. Surinem. La oscuridad de la oscura pintura del anillo se levanta y una vez más se forma la rosa de los vientos que gira y apunta en una dirección. Es hacia el bosque. ¿Ah? ¿El bosque en donde nosotros estábamos? Sí. ¿Lo secuestraron las hadas o se escapó con Edur? Me juego con Edur. Quizá lo secuestraron los otros. ¿El perro? Y tiene Edur sentido, eran los seguidores. No. Eran los seguidores de Ralos y Frilly está abiertamente en contra de Ralos. Sí. Ay, cielo. Tal vez el verdadero objetivo era secuestrar al hijo de Frilly y mataron a todos estos chicos para esconder eso. Qué retorcido. Sí, lo digo yo. Pero si solamente hubiese desaparecido el hijo del Frilly, toda la ciudad estaría buscándolo. Pero si son muchos niños los que están desaparecidos, van a estar buscando todo y no se van a enfocar en uno solo. Cal, vos cuando esta persona abrió la alcantarilla y tiró a este chico, ¿qué? ¿Llegaste a ver algo o solo una capucha? Solo una capucha, estaba muy oscuro. Qué lástima. Quizás vuelva a la misma hora y quizás podríamos emboscarlo. Ya no tengo problema. Sí, también. ¿O quieren ir ahora a buscarlo? Ah, vos decías de emboscarlo ahora. No, decía que podemos hacer nuestras cosas, volver más o menos a la misma hora a la que vino el otro sujeto y emboscarlo. O ir ahora a buscar a Surem, si eso va a llevarnos todo el día. Quizás ayudemos a Frilly y nos dé favor. También eso puede ser una buena idea. Sí, pero ¿nos puedes hacer invisible de nuevo? O sea, ¿vamos a volver al bosque? Decisiones. Sí, puedo hacernos invisibles una vez más. Sí, podemos decirle a Frilly que su hijo está en el bosque o está por esos lares. También. Estaríamos ayudándola. ¿Bains? Sí. Entra acá el... Pero las cosas en el basurero van a seguir estando en el basurero. Su vida no corre peligro porque es basura en un basurero. Puedo volver en otro momento. ¿Querés que vayamos al bosque? Sí, vayamos al bosque. Ok. ¿Van a volver a ser invisibles? Y van ¿quieren a volver? Avisarle a... ¿Qué estás guardando, Cal? ¿Qué? ¿Qué te estás guardando? Un poco de ropa. Pero, Cal, van a venir... Cal, van a venir a buscarlos porque les vamos a avisar y les van a ver sin ropa y te van a ver a vos con la ropa. No, pero está dentro del bolso. No hay problema. Cal, deja de desnudar los cadáveres de los nenes. No, pero dejo el... Cae un hueso, es un... No hay problema, vamos, los pongo los que tienen ropa arriba y listo. Bueno, si tanto se pone estado de gente desnuda, yo qué sé, ya está muerto. Sí, yo lo dije. Bien. Me preocupa que nos pueden incriminar, eso es lo único. Está considerando que tu mochila está hecha de la ropa de esos nenes. Pero se ve el lobo de la escuela. El lobo de la escuela.
chequeo, tipo, el forro estaba al lado adentro o estaba al lado afuera. No, está, digamos, está todo lo hizo bien Baggins. La parte de adentro es lo que viene a identificar la escuela, las diferentes medallas y logos. Okay. Pero ustedes lo saben. Bien. Lo sabemos en el interior. Bueno. Entonces le pregunto una vez más, porque al parecer la indecisión los está persiguiendo. ¿Cuál es el plan? No, vamos. DM los está torturando, ¿qué? Okay. ¿Van a hacerse invisibles? ¿Van a salir hacia el bosque? No, le íbamos a mandar un gato a Frilly. ¿No? Sí. A ver, vamos a ordenar esto a ver si. Pri, ¿quieren que salgamos de las alcantarillas yendo hacia el usurero y a la vuelta le mandamos un gato a Frilly diciéndole: hey, vas a encontrar a todos los niños perdidos acá y en el bosque está tu hijo? Tal vez podríamos primero ir a buscar al hijo y después avisarle que lo encontramos, ¿o no? ¿Y en qué cambiaría eso? Que quizás Frilly nos devuelve un favor. Pero claro, si lo rescatamos. Claro, si lo rescatamos nosotros, si ella lo manda a rescatar, ya son diferentes favores. Ay, cielos, porque este chico siempre se mete en problemas. ¿Qué? Siempre es la segunda vez que lo secuestran. ¿Qué? Ya casi pienso que quiere ser secuestrado. Igual nos debería un favor, porque primero que le estamos avisando, segundo que lo estamos yendo a rescatar o a buscar en realidad. Quizás está en el medio del bosque comiendo unas trufas y comiéndose unos hongos. No lo creo si estaba ese cartel ahí. Bueno, mientras más dudemos, más lejos va a estar este chico. Ok, bueno. Volvamos. ¿Qué le decimos? ¿Se lo mandamos ahora o se lo mandamos después? Yo creo que es mejor mandárselo ahora. Sí, porque ya después deberíamos volver. Bien, vamos a mandarle un mensaje y le decimos que están los nenes acá y que estamos yendo al bosque a intentar rescatar, vamos a decir rescatar, no el intentar suena feo, podemos rescatar a Suman. Ok. Perfecto. Entonces ese es el plan, van a seguir las alcantarillas, van a enviar un mensaje y después van a ir hacia el bosque, eso es lo que entendí. ¿Eh? Perfecto. Bien, y vamos a aprovechar este momento de decisión absoluta para hacer una pausa y seguir después. Así que no se vaya a ningún lado, ya volvemos. Una pausa de 5 minutos, 10 máximo para ir al baño y vamos. Esta música no ayuda.
Bueno, déjeme acomodar las cámaras que no se desacomodan del todo. Solo un poquitín. Cool. Intercambiamos las ranas nomás. Ah, bien. Entonces, la idea que había tenido el grupo originalmente cambió varias veces, pero finalmente llegaron a la decisión de lo que iban a hacer. La idea que presentaron y el plan que tienen es avisarle a Freely dónde está su hijo e ir a buscarlo para rescatarlos ellos y con eso conseguir el favor de ella. Uh-huh. Hermoso, está toda fría. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bien. Hey. La parte del gato la vamos a hacer rápido porque no hay mucho que agregar. Imagino, ¿hay algo en particular que le quieran decir en el mensaje? Por la duda, refresquen todos dadiños. Ah, vale, buena idea. Creo que el resumen que había dicho Baggins estaba bien. Capaz que le podemos poner una firma con iniciales. El mío es el 5. Uh-huh. Está tu luz. Bien. Creo que con eso va a estar bien. Perfecto. Entonces, voy a comandar la... Después de mandar ese mensaje, la chica los recibe sin ningún tipo de problema. Les abre, los atiende, mandan el mensaje y después se retiran de nuevo por las alcantarillas, ¿no? Hacia el extremo de la ciudad, con invisibilidad, avanzan hacia el bosque. El camino de afuera es bien simple. Tiene el anillo. Sin muchos problemas. Vamos a ver acá. Vamos acá. Una vez más, vuelven a este misterioso bosque de hojas púrpuras. De día, vienen desde día y la luz de los árboles, la luz del sol se cuela entre las hojas. Saben que es muy poquita la cantidad de luz que se cruza. Es apenas como para generar el camino que tiene adelante de ustedes, pero después queda mucho, mucho, mucha sombra y mucha oscuridad. El anillo los guía. El anillo los guía. Van caminando por el bosque una vez más. Se sienten en lugares que ya recorrieron por momentos. Caminan un rato largo. Vuelven a encontrarse árboles que por alguna razón se sienten cercanos. Hay un punto en el que entran a una parte todavía un poco más oscura del bosque. Al punto que necesitan luz. Okay. Se vuelve tan espeso todo que necesitan la iluminación que tiene a su alcance. Baggins, ¿te quedan antorchas? Frente a ustedes, un resplandor naranja se ve por encima de una empalizada de madera. Oh no, ya habíamos estado acá. El anillo apunta decisivamente adentro de este lugar. Y yo veo... Calvé. Cierto que Calvé en la oscuridad. Déjame describir un poquito algo que me perdí antes de hacer. Y creo que te puedo dar... Creo que te puedo dar visión en la oscuridad. Ahí me puedo mover, genial. ¿Cuánto tenés de visión en la oscuridad? Ahí te digo. Bueno. Joder, ¿por qué no tengo el night vision? Es más fácil en este. Bueno, mientras tanto, Cal se fue guiando por sus propios sentidos. Y lo que vos ves en la oscuridad se siente extraño, como que todo se mueve lentamente, se mueve hacia un lado, hacia el otro.
Y ves cada tanto alguna burbujita que crece desde algún vegetal y sube. Poco a poco te vas dando cuenta que podés ver en la oscuridad, pero lo estás viendo como si fuera un filtro abajo del agua. 120 pies. Bien. ¿Cómo? Perdón, me describí eso porque justo estaba buscando. Ah, perdón. Sí. Vos ves cómo todas las cosas se mecen lentamente enfrente tuyo. Y burbujitas de aire aparecen medio alrededor por ahí que suben. Hay reflejos de luces extraños que genera Kaiden desde su lámpara. Y ahí te das cuenta poco a poco que vos ves en la oscuridad, pero como con un filtro, como si estuvieras abajo del agua. Ajá, ok. 120 pies de visión en la oscuridad. Wow. Sí. Esto lo vas a... Empezás a detectar todos los bordes de la empalizada. Ahí va. Bien. Ok. Adentro se escucha muy, muy poca interacción. Ahí. Pero capaz que alguna voz muy bajita. ¿Qué van a hacer? Bueno, ya habíamos estado acá. Sí. Uh-huh. Y todo apunta ahí al medio, ¿no? Veo una empalizada ahí. Ah, ¿ustedes no ven nada? No, estaba por pronto. Solo. Pero ahora no sé si sea algo conveniente. Solo una. Yo sé que hay una llama atrás de un muro, pero nada más. Bien. Bueno. Yo podría guiarlos. Bien. Entonces tenemos que entrar. Diría que podríamos acercarnos. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, le pongo una mano en el hombro a Kel. Sí. ¿Qué haces? Sí. No, que camine, yo lo sigo. Ah. Bien. Si no me equivoco, todos tienen... Uy, ¿qué pasó acá? Todos tienen control sobre las miniaturas, así que, ¿cuál es el plan, Kel? Bien, vamos a acercarnos lentamente hacia la empalizada. Bien. Vamos en hilerita. Claro, yo la voy a ir. Ojo ahí, ojo allá. Bien. Bien. La piedra. ¡No, una babosa! ¡Mataste a la babosa! Va a llover. Se acercan a la empalizada. De adentro de nuevo se distingue una voz medio enmudecida por donde están. Pero allá de cerca se ve que desde por acá es la entrada. Bien. Y se lo señalo. Pero la entrada es por acá. Ok. Podríamos acercarnos lentamente. Lentamente. Bien. Van a acercarse lentamente. Perdón, sí. Oh, voy a requerirles una tirada de sigilo entonces. Justo gasté mi 20 porque no voy a... Tengo inspiración. Igual, esperen. Si la van a hacer todos, se puede ayudar. Tienen ventaja, así que vamos a las tiradas de ahora. Ah, ok. Entonces, vamos a usar el 11 de Kaiden. ¿Cuánto tenés de sigilo, Kaiden? Ya te digo, creo que era 3. Bien. Está bien. Sí, 3. Bárbaro. No parecen haber alertado a nadie. Pero avanzan lentamente hacia la entrada. Permiso, voy a moverte, Kel. Sí, efectivamente, ahí está la separación de los troncos. Que no hay una gran puerta, es simplemente una empalizada, así que hay un umbral abierto. ¿Qué van a hacer? Bueno, ya, ahora se siente el olorcito a humo de una fogata. Se escucha un poco más las voces estas. Parece que están hablando de algo bien mundano. Y acá es donde se arma el quilombo, diría yo. ¿Pero querés entrar así nomás? Porque ustedes, si saltan, ¿no llegarían a ver qué hay al otro lado? Ah,
Miro para arriba. ¿Qué tan alto es? Es bastante alto, pero... También es una empalizada, digamos. Podés pegarte. Sí, sí, sí. Por eso quería saber más o menos. Tendrá unos 2.5 metros, 3, no me acuerdo cuánto. Ah, ok. Bueno, Cal... ahí mismo. Despacio. Sigiloso. Se sube. O intenta subirse. Bien. Te subís. Permiso, te voy a mover a vos. Uh-huh. Ah, ahí va. ¿Y ves? Un grupo de individuos. Sentados alrededor de esta fogata. Todos están armados. Todos tienen al menos un arma de cuerpo a cuerpo. Una espada, un hacha, un martillo. Ves algún arco, un par de ballestas y un montón de carpas. Y también, bueno, la carpa más grande. Bien. Ok. Y se baja. Y le dice: acá, bien enfrente de nosotros, hay 3 individuos. Hay 4 carpas. Sí. Y una fogata. Más allá hay una carpa más grande y a la izquierda veo otra persona. ¿Hacia dónde señala tu anillo, Baggins? ¿Hacia la carpa grande? ¿Hacia dónde señala? Señala en dirección ahí adentro, sí. Tendría que trepar para ver. ¿Puedo trepar su tabico? Sí. ¿Ves lo que dijo? El anillo señala ahí adentro. A la carpa grande. Bien. Okay, bajo. ¿La carpa grande está cerca de la pared, Baggins? No. No de esta pared. Hay otra pared. La carpa grande apoya contra esta otra pared. Ah, si quieren podríamos entrar por ese lado. Uh-huh. ¿Qué tan sigilosas tenemos que ser ahora? ¿Estamos a pelearle a esta gente que está acá? ¿Vamos a intentar escabullirnos sin que nos vean? Dejen que me asegure de una cosa. Voy a tocar la empalizada de Leon. Uh-huh. Y quiero usar, voy a usar mi habilidad de arcanista para tirar Detect Magic. Bien. Puedo usar una vez al día sin gastar el slot. Siento que hay un aura de algo que los está protegiendo o algo por el estilo. Apoyas la mano y sale un pulso, un anillo pulsante de ella. No, es una empalizada simple y natural. Bien, buenas noticias. Podemos cruzar la empalizada y no va a haber problema. Okay. ¿Y una vez adentro? ¿Y podemos meternos en la carpa? Y ver si ahí está. Tenemos que pasar a través de 3 personas para poder llegar a la carpa. Por eso pregunto. Pero no si vamos por el otro lado, ¿no? Bueno, por eso vamos a intentar ser sutiles. ¿Y claro. Cómo vamos a subir? ¿Cómo vamos a subir? ¿Cómo vamos a salir? No, es empalizada por el lado de afuera. Y para salir, algo se nos va a ocurrir. Podemos salir de la misma manera que entramos, ¿no? Hay que ver si no hay gente adentro de la carpa grande. Y en ese caso, atrapados con todos esos enemigos sin poder escapar. Más bueno. Superman, que ya poniéndolo en peligro. Bueno, pero podemos intentar pasar al otro lado. Quedarnos en la carpa a ver si escuchamos gente. O se cruza uno. Si no escuchamos a nadie, intentamos abrir la carpa desde el otro lado, sin que nadie nos vea, para ver si podemos sacar a Sumen. ¿Qué les parece eso posible? Sí. Si quieren, podemos atacar directamente a estas personas ahora. Les tiro relámpago. También es una opción. No, creo que lo más seguro sería intentar infiltrarnos en la carpa grande sin llamar la atención. Sí. Bueno. Bien. Entonces rodeamos. Bien.
Guíanos, Cal. Para rodear esto también me requiere una tirada de sigilo. De nuevo, es con ventaja, así que cualquiera puede tirar un dado y la otra persona puede tirar otro dado. Yo tiro Uh-huh. Bien. ¿Qué tiré yo? Yo tengo de sigilo. ¿Dónde estás? Uf, 13. 13. Más o menos cuando llegan por acá. Permiso, los voy a mover yo. Sí. Uh-huh. O están ahí, yendo con mucho cuidado, tratando de no pisar nada. Incluso se alejan un poquito de la empalizada para rodear bien. Mm. Empiezan a escuchar movimiento adentro de del predio, adentro de la empalizada. Ruidos de metales. Tal vez una cuerda tensándose. Nadie está hablando. ¿Van a seguir? Kaiden va a usar mensaje y va a señalar a Baggins. De repente dejamos de escuchar cosas. Y le va a decir lo mismo a Cal. Sí. La mochila de Cal se mueve. Ay, esa alfombra. ¿Y pasó algo o solo se movió? Abro la bolsa. ¿Quieres salir? Te estás asomando la cabeza como para salir. Ya. ¿Quieres salir? No. Ya que lo tengo. Lo dejo salir. Bien. Te para al lado de Kai. Bueno. Están muy atentos. Me parece una mala idea. Cal va a asomarse de nuevo. Bien. Ay, sí. Vamos a ver. Para ver qué pasa. Bien. Segundito. Sí, un mosquito. Una mosca, ¿qué es? No. Inmediatamente te asomás. Una flecha pasa por el costado tuyo. ¿Y cuánta clase de armadura tenés? 18. Bien, y la otra te va a pegar. Tiene el cachete. No. Te atraviesa un poco, de hecho. ¿Acá? Sí. Ay. 9 de daño perforante. Y ves a los tipos todos preparados. El de la ballesta está recargando. Así que ahora vamos a tirar iniciativa. 9. Okay. Vamos a tirar iniciativa. Déjenme asignar iniciativas. Añadir el turno. Ponemos acá. Segundín. Así que si quieren, vayan tirando. Ay, 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 dioses. ¿Por qué? Mirá lo que es esa iniciativa, pedo. Estos dos. Más. 3, 5. 5 caídas. No, pará, que tengo conciencia temporal. ¿Cómo sacaron? ¿Cuántos sacaron los demás? 3. 10 en total. 12, perdón. 10. Y yo 16. Caen claramente, no quiero estar ahí. 16. Ay, caen. Bien, vamos por los demás. Baggins parece que va a actuar antes que ustedes. Bien, Baggins. Son... ¿qué me falta? 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, bien. Baggins, tenés la primera acción. Recordá que estás del otro lado de la empalizada. El único que está trepado es Cal. Bien,
entonces. Supongo que la acción de movimiento puede ser trepar la... Sí, 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 sí. Vos tenés movimiento de trepar. Cool. Entonces voy a trepar la empalizada. Digamos que ahí estoy arriba de la empalizada. Sí. Y déjame ver cómo dibujar forma. Voy a tirar... ahí, ¿se ve? No sé qué hiciste. Ahí, ahí. Ah, está muy clarito. Vas a tirar grasa ahí. No, voy a tirar bola de fuego. ¡Bola de fuego! Bueno, contanos cómo es. No, la versión de bola de fuego de Baggins, en realidad, es una modificación al, al cañón de lanzallamas. Uh-huh. Es una mezcla que se le ocurrió hacer combinando el cañón de balista con el lanzallamas, tirando bolas de cañón prendida a fuegos al aire. Ahí están esos materiales de basura. Muy bien planificado, digamos. Nada puede salir mal con algo así. Bien, decime la dificultad de salvación. 17. 17. Bien, y tira tu daño. Tíralo todo junto. Ok. Son 8 hermosos de 6. 8 de 6. Extrañaba tanto tirar bola de fuego. Es... Vamos a limpiar esto. De 6. 8. Usar. Bien. Okay. Esos son... tenemos 10. 24. 24 años de fuego. Sí. Baggins hace eso con el cañón. No me acuerdo exactamente todas y cada una de las palabras. ¡Bum! Pero el resplandor naranja original de la fogata se hace gigante y las llamas explotan adentro del precinto. Algunos alcanzan a esquivarlo. Un poco. El fuego todavía les tiene quemado un poco la ropa. Que lo voy a anotar ahora mismo. Entonces. Ahí lo dibujé con un color más. Uno recibió todo el impacto. Está todo un lado de su cuerpo quemado y todavía la ropa, la parte más delicada, encendida. Baggins, ¿te queda tu acción bonus todavía? No, de momento no tengo. Bien. Cal. Viste como una bola. Te tiraron un flechazo que se clavó en tu cachete y respondieron. Tu equipo respondió con una bola de fuego. Con violencia. Y me parece perfecto. No tengo más nada que decir. Está alineadísimo con esa idea. El espada recibido me hace en la cara. Y tipo, se saca el flechazo y seguramente que se habrá arrastrado un poco de piel porque la flecha tiene esos ganchos así en contra. Así que seguro que está sangrando. Y... va a saltar hacia aquí. Así, pero sin dudarlo. Bien. La primera acción que va a tomar. Calmeo como dentro de toda su rabia. Los mira a los dos. Y lo único que puede hacer es empezar a respirar muy profundo y muy rápido y muy rápido y muy rápido. Y en un momento de la cimitarra va a ser una especie también de bruma medio violeta, púrpura, negra que lo va a rodear. Y esto va a ser el cast de Arms of Adar. ¡Oh! ¿Qué hace ese hechizo? ¿Qué es eso? Que básicamente hace una especie de erupción de energía necrótica. Y cualquier criatura que esté a 10 pasos mío tiene que hacer una tirada de ¿cómo se llama? De fuerza. Con esto es la saving throw. Creo que me la muestro acá. Siempre cosa. Tengo las dos cosas abiertas y no me la muestro. De salvación de fuerza, dijiste. De salvación de fuerza. Bien. Y ahora te digo. Era 14. Bien. Uno la falló. El de abajo. No, este de acá la falló. Bien. Y el que está todo quemado. Ok. Entonces, se come 2 de 6 necrótico. Uh-huh.
y no puede reaccionar. No puede tomar reacciones en realidad, perdón. Perfecto. La bruma esa la envuelve. Al otro no le pasa nada entonces. Al otro, si la pasaste, sí, toma la mitad del daño. Bien, tira tus 2 de 6 de daño. Y no el efecto. Ok. Le tiro el 2 de 6 a 1. No, es tirás, en los hechizos vos tirás el daño y sí, es general cuando es de área. Entonces, 2. Está, pero está bien, son 2 de 6. Sí, 2 de 6. Tenemos. Pará. Ah, mirá, no, ¿por qué no los tiras? Ah, porque tengo que apretar roll. Ah, malísimo, 3. 3. O sea que uno se come 1. Uno se come 1. 3. Y el otro 3. El muchacho que recibe la bola de fuego con su cuerpo, ahora está envuelto en esta bruma que le está arañando el cuerpo y lo está reteniendo para que se quede quieto. Ah, perdón. Es 3 de 6 porque es de level 2. Tira un dado más, perdón. No pasa nada. Ahí va. Serían 7 en total. 7 en total, ahí va. Entonces este recibe 3. Y ha sido muy bueno. Y el otro recibe mucho, mucho más. Bueno, de nuevo, Kals llegó, lanzó esta nube que sostiene a sus enemigos. ¿Te queda una acción bonus? ¿Vas a hacer algo más? Con la acción bono. Y vos también tenés tu sí, oleada. Con la acción bono. En realidad, tuki, dame un segundito porque estos son 15 fits. Necesito la regla. Llega. A este que está acá. Ay, ahora no lo puedo señalar. Y este que toma. Va a usar de bonus action Lightning Lure. Y se lo va a traer para. Pará, pues no se pueden lanzar dos hechizos en el mismo turno. A menos que el que te ocupe. Pero el original, el primero que vos lanzaste es un cantrip. El primero es una. No. Claro, ese tiene que ser un cantrip. El de la acción tiene que ser un cantrip. El otro después solo puede ocupar una acción bonus. El segundo es un cantrip. Sí, pero el que te ocupa una acción. Te cayó, sí. Bachi. El que te ocupa una acción tiene que ser un cantrip para que vos puedas lanzar dos en el mismo turno. No hay muchos. Ok. Entonces. Una bonus action, lo que puede hacer es tirarse a sí mismo, ¿cómo se llama? Rally. Bien. Para aumentarse. Dale, tira. En el medio del enojo, medio que se autobustea. Tengo que sacar el 1D8. Mientras voy a ver qué le pasó a Bachi. Dale. Rally. Ay, ¿por qué no me...? Más mi carisma, ¿dónde está? Dominios, 8, Tiki, 8, más mi carisma, 10. Bien, 10 temporales. Bien, anotalo. Un segundito, vamos a ver cómo... Que vuelva Bachi. Sí. Así podemos continuar bien. Y de paso acomodar las cámaras, ¿no? Así que voy a apagar mi cámara un segundo, ya vengo. Ahí volvió. Ahí volvió Bachi. Quedamos re chocos todos menos León. No sé por qué mi cámara no se pierde, pero bueno. Una menos para arreglar. Ahí estamos. Bien. ¿Estás, Bachi? Perfecto. Bien. Después de ese turno brutal de Cal, y anotate tu vida temporal. Y no solo de Cal, sino que de Vines, en el que incendiaron a sus enemigos con humo y fuego. Quedaron un poco gritando. Los enemigos están asustados, pero también están muy muy enojados. Es el turno de este muchacho. ¡Mierda! ¿Dónde está el perro? ¡Llama al perro! Dice.
Y saca un látigo. Ah, mira. Saca un látigo de sus ropas brillante y hace. Y le ataca a Cal. ¿Me dijiste 16 de clase armadura? Yes. Bien, dame un segundín. No, 18. Sí. 18, ok. 18. Bien, el primer golpe te pega en el piso, sin problemas lo esquivas. El segundo conecta. Dale. En el piso, el segundo. El segundo, segundo conecta. Si el segundo. Sí, este va a golpear. Bien. ¡Oh! Te hace 7 de daño. ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer tu parry? Dale. Me hace el daño y al mismo tiempo reacciona Cal. Uh-huh. Y como le apunta después de recibir el daño, viene enojado, le apunta el dedo y sale como una llamarada. Ok. Que va directamente a strikearlo. Con la magia, dale. Sí. Esto es un Dex Saving Throw. Ah. De 14. El Hellish Review, conocido. El Hellish. Dificultad Review. 14, me dijiste. Bien. Bien. Falla. Bien. 2 de 10. Tira tus 2 de 10. ¿Dónde están los de 10? Acá, Tuki. A ver si ahora sí. Ah, mira, ahí contó. No, ¿por qué tú? Ah, no, pará. Tomá los de 10. Pará. Los de 10, porque ahí te está. Sí. Ahí está. Un 6 y un 3. 9 sería. 9. Tiremos todos un dado de nuevo, así estamos todos en. Venía con el coso. Ahí va, Lu tiró un 3. Un 3. Un menos. Axe tiró. Uy. Yo quiero gastar. Ahí va. Acá está el dado de Lu, acá está. Perfecto. No sé, perdí el otro lado. Bueno, ahora vamos a traer, acá está. Bien. Te pega con su celético. Y vos le devolves. 9 más de daño. ¿Qué daño es? De curioso nomás. Esto es de. Fuego, ¿no? Sí, fire damage. Ok. De daño de fuego. Bien. Se mueve. Se mueve hacia un rincón, corriendo, y los ve revisar las cajas. Mientras tanto le toca al que está acá atrás, que vio todo, vio cómo sus compañeros recibían fuego negro, fuego de naranja, sombras, y hace y chifla. Se escucha el chiflido bien, bien agudo. ¿Quién se cayó ahora? ¿Cayó Pachi de nuevo? Sí. Segundito entonces. Hay un hechizo que acabo de leer la descripción y la estoy usando mal toda mi vida. Es mucho más divertido de lo que yo pensaba. Ah, no lo veo. A ver. Yo tengo un montón de cosas. Ah, mirá. Ahí va. Ok. Porque me pierde el formato, el. ¿Cómo se llama? La UI de. De D&D Beyond. Ay, a mí me encanta. Bien. A mí me gusta, pero todavía no me acostumbré. Sí. Como que está todo bien, muy bien organizado, pero no. Okay. Es re gracioso que quedamos, de hecho, un rompecabezas en el stream. Bien. ¿Cómo que? No, what the fuck. Arma tu propia taberna. Sí. Estás muteado. ¿Esto? ¿Ahora? ¿Escuchan? Ahora sí. Estuve hablando todo el rato. Sí.
tenemos unos desperfectos técnicos, lo estamos tratando de solucionar. Gracias por acompañarnos hasta acá. Ahí estamos viendo cómo Hachi puede recuperar su notebook. A ver si nos escribió por WhatsApp. Había salido del rompecabezas un... Ah, no le están dando Google Meets. Google Meets. ¿Y Amazon si era tan grosso, por qué se le cae el Meets? ¿Qué pasa, Amazon? ¿Va a levantar una denuncia contra Amazon? Justo en este momento de tensión y combate, ¿no? Obviamente. Claro. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Podríamos volver... Ah, está. Tengo una idea. Vamos a volver a los saludos. Ahí estamos. Ahí nos pueden ver en cámara. Estamos tratando de solucionar todo. Vamos a ver si puede volver Bachi. Y continuar el combate que estábamos. Tenía ganas de pelear. No me esperaba que salgan con todas las pistolas, así tipo... a romper todo, pero bueno. En realidad acá lo tenía pensado hacerlo desde un principio, para evitar justamente la... ¿cómo se llama? Para tener una ventaja, pero bueno. Claro. Como se pidió hacer de manera sigilosa, acató la orden. No era mala idea. No, no, claro, claro. Ya se la veía venir, Se sentía la tensión en el aire. Me gusta igual esta como empezaron estas sesiones, que ustedes hablaron un montón, tipo, empezaron a contar, quiero hacer esto, vos qué querés hacer, cómo podemos hacer todo. Eso sí me gustó mucho. Eso es como un capítulo de anime. Viste que el capítulo de anime empiezan tipo ahí, relajando, comiendo. Ajá. Hablando al piso. Sí, charlando a ver qué van a hacer. En la playa comiendo sandías. Claro, tal cual. Claro. Y después están en un bosque oscuro tirándole bola de fuego a un grupo de gente que todavía no saben quiénes son. Es que con el último nivel gané bola de fuego y tenía que usar. Encima queda perfecto porque combina los dos cañoncitos violentos de Vayne. Y de las personas que están acá en el chat, ¿quiénes se anotaron para jugar este fin de semana? A ver. Me quiero señalar con el dedo, pero... Yo sé que Nutria se anotó. Nutria es un chico responsable. Es un notérido responsable, digamos. Ah, ahí va. A ver, ahí vengo. Yo mientras tanto continúen ustedes la charla con la gente. ¿Qué tan mal está que yo me anote a los sorteos? Ah. ¿Está muy mal? ¿Poco mal? Un poquito. Del 1 al 10. 11. Pero podés anotarte a las mesas de rol. También tenemos mesa de rol. ¿Sí? Hay mesa de rol. Sábados y domingo hay distintas mesas. Por ejemplo, Mask solamente es el domingo, si mal no recuerdo. Sí. Paranoia es solamente el sábado. Laces and Feelings solamente el sábado. Vampiro es solo el domingo. Después tenemos Ratas, Neon y D&D, ambos. Y Shotgun Diaries, ambos dos días. Ahí dice, sí, me anoté en los dos días. Yo no vine por lo que vi, es súper interesante. Pero ¿por qué no te animaste? ¡Jugá! Está todo bien. Está recopado. Más que nada. Jugar a... Más que por lo solo porque sí. Está recopado, por el premio en dinero que hay. O sea, chicos, si yo pudiese me anotaría. Es mucha guita. Ahí está. Va a reiniciar la máquina a ver si eso puede solucionar las cosas. Nuestro mecenas de Sofocus. Puesto. Sí, de hecho el premio fue una gran sorpresa para todos nosotros también. Nadie esperaba que sea así. No, para nada. Vale, Carbachi. Por otro lado, entiendo también, digamos, lo que le estamos pidiendo al público, ¿no? Exponerse y cosas así no es algo para todos, digamos. Ponemos musiquita de relax. Ah, bueno.
No, pero está buena la experiencia, aparte la gente es copada, Sí, re wholesome, tal re cual. ameno. No va a ser streameado tampoco, así que no hay que tener miedo a que los vea toda Latinoamérica unida. Lo va a ver la gente del Discord, eso seguro. Sí, bueno, pero no es algo que vamos a estar No, tal cual, tal cual. grabando, guardando, publicando Y en YouTube para la pasa, posteridad. sí. a los jueces les encantó la idea del concurso, están reenganchados. Dami, Mena y Cristecas. Bueno, y al Sofoco. Al Sofoco también va a estar de juez. Lo bueno que tiene también es que le podemos dar el premio a cualquier persona que participe, porque los sorteos solo los podemos hacer para gente de Argentina. Que bueno, es medio muy a nuestro pesar, porque hay gente que nos sigue de todos lados y nos encantaría poder enviarles cosas. Pero aduana nos recomplica la vida. Pero Dana nos complica mucho. Los jueces son Damián o Dami, el director de la escuelita de rol. Cristecas, de Cristecas, es un streamer que hace muchas cosas de rol muy copado. Mena, de Morras y Dragones. Y Also Focus, el que ideó originalmente el concurso. Fue una idea original de él. Yo voy a estar de presentador. No, decidimos que los jueces sean externos al servidor para que sea más parcial por si participa toda gente del servidor. Sí, porque nosotros no, nadie es sobornable. En especial el Sofoco, porque él puso la plata. Claro, sí, está difícil. Espero que la gente la pase bien. Vamos, Tulio. Sí, va, qué bien. Espero que sea divertido. Va a estar bueno. Dentro de. Seguro. Yo le tengo ganas, todavía no responde. Sí, yo le tengo Ah, ganas a me he todo. olvidado. ¿Y qué vamos a ir de personaje tipo de Sebastián, de Cal? No, porque es la taberna, no es el jardín Si responde. no, mitad y la mitad. No, Claro, es que si tendría que quieren. cortar mi boneta al medio y no da. Yo tengo que Claro. caer con la túnica, pero. Ustedes son Mitad libres. Cal, mitad. Y sí, el stream de este año va a ser como el del año pasado, con la diferencia que también se va a estar sumando Lordi como nuevo miembro de la taberna, así que van a tener la oportunidad de poder preguntarle todas las cosas que quieren saber, Ahí como está. cuántas camisas Oh. tiene, que es creo que realmente la única pregunta que le quieren hacer a Lordi desde Estamos, siempre. Bachi, estamos en los saludos ahora. La gente, saludarlos, decirle que estás bien. Todo bien por acá. Bueno, ¿quieren que volvamos a las piñas y espadas? A ver, ¿en dónde estábamos? ¿En dónde estábamos? Estábamos en el bosque, en una empalizada extraña y que ustedes ya habían visitado en algún momento y decidieron ignorarlas. En el medio de una pelea, déjenme acomodar las cámaras. Creo que Nutria quiere ser baneado. Estamos. Tiremos los dados a ver qué sale, si está todo acomodado. No, no salió nada, déjenme refrescar a mí y tiren de nuevo. Va, yo lo veo en el stream. Pero. Tiren. Esta es. Este es de Lu, este de Bachi y este de Max. Mientras acomodo todo esto, le tocaba a sus enemigos. Ahora pongo mejor los dados para que se vean bien. Le tocaba a sus enemigos. Este hombre había dicho que llama al perro y le había atacado a Cal. Y se había ido corriendo a revisar unas cajas. Era el turno de este muchacho que había pegado el chiflido ese agudo que resonó por todos lados. Y ven que saca de su espalda como si estuviera guardando una espada, saca una pala, la clava en el piso, y conforme la clava en el piso, una luz sale de sus manos hacia el suelo. Perdón, lo tengo acá. Ya estaba. Y del suelo se levanta una como si fuera una carpeta de tierra podrida.
Un enemigo que ustedes ya vieron también. Pedazo de piel. Que más o menos se ve que era de alguna criatura humanoide. Después de eso, se esconde también. El siguiente turno es el de... ¿Dónde estamos la pelea? Acá. ¡Kaiden! Yo no veo nada, ¿no? Vos estás en la oscuridad, ¿viste? Yo no veo nada. Todo lo que dije lo escuchaste. Eso todo, claro. Escuchaste ruidos, gritos, el chiflido. Escuché, me imagino, la explosión de Vain. Sí, 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 sí. Y medio como que vi el fuego y supongo que también escuché algo de lo de Cal, porque él también hizo como algo así, ¿no? Sí. Ok, pero no veo nada. Pero estás en la oscuridad absoluta, sí. Mira, están pasando cosas. Acá donde está esta puerta, ¿hay luz? ¿Se sí, ve luz ahí? Sí, sí, ahí se ve luz. Sí, sí, sí. O sea que ahí se ve luz. ¿Y cuánto hay ahí? A ver, porque creo que no llego. No llego. Así lo que va a hacer Kaiden es tirar esa armadura de mago, bien tranquila, y caminar en la oscuridad hacia la luz hasta donde pueda, que creo que era ahí. Estaba acá. Ahí, bien. Y eso es todo lo que puede hacer. Bien. Básicamente. Algún día te acompaño. Ah, cierto que está algún día. ¿Por qué no se ve? No importa. Ya lo van a ver en la escuela. Ese va a ser todo tu turno. Te proteges. Bien, mientras tanto. Nos queda este muchacho que acaba. Este es el que había esquivado originalmente la bola de fuego. Tiene un poco de chamuscada su ropa y su piel. Pero levanta su ballesta bien alto hacia el borde de la empalizada. Y vos ves que hace fuerza, no es una ballesta solo pesada. Es tipo, está realmente haciendo una... algo como, digamos, una fit atlética. Está poniendo la ballesta en su cadera y la está levantando con las dos manos y hace... Y sale... ¿Sentís el disparo? Suena muy similar a tu cañón. Señor, solo soy una rana. ¿Clase armadura? Mucho. 16. Bien. Está bien. Igual no importa. Sale disparado como si estuviera dirigido a un blanco muy, muy, muy quieto, muy estático, como si fuera algo que estuviera quieto, separado en una pared. Pero vos ves el proyectil, es un pedazo de balista gigante que conforme viaja, incrementa de tamaño. Se clava atravesando la empalizada y a Vines. Te hace 17 de daño perforante. Necesito que me hagas una tirada de salvación de constitución. Para cuando pegó la empalizada, el grueso de la flecha es una cosa así. Cool. Ok. Gracias. Agradezco mucho eso, León. De nada. Lo voy a tener presente cuando tenga que comprar un regalo de cumpleaños. 14 más 6 es 20. Bien. La flecha te cortó un pedazo del costado, digamos, de la parte... sería entre las costillas y la cadera. Pero no te atravesó y no te quedaste enganchado a eso. Así que podés seguir. Mientras tanto, le toca a el amigo que está totalmente incendiado, que está todo quemado, está todo desgarrado. No puede tomar reacciones, by the way. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Y saca una espada y le intenta tipo pegar a Cal. Está este muchacho en las últimas. Y falla los dos golpes. Tipo, los vuelve, los mueve así. Está sufriendo, gritando. Y moverse le duele, de hecho. Perdón, música de combate. Acá esto estaba buscando. Seguimos, sí. Bien. Después de a él le toca a ese que está más lejos. ¿Cuál? Este de acá.
Este de acá. Se acerca a Cal corriendo. Con su espada corta. Así. Muy ágilmente. Clase de armadura, Cal, DC 8 me dijiste. Bien. Hace 10 de daño perforante. ¿Vos sos inmune al veneno? ¿O resistente al veneno? Creo que eran inmune al veneno. ¿Eh? No, inmune. Siempre haces esa pregunta. Siempre me olvido. Bien, y nada de daño de veneno. Después da un paso hacia el costado, como para molestarte en la guardia, y te ataca de nuevo, que este golpe lo parás sin problemas con tu espada. Ok, en la anterior usé parry. Ah, bien, ¿cuánto te reduciste? Es 9. Bien. ¿Cuánto era el daño total? No, no lo escuché. 10, había dicho. 10, ok. Bien. Uf. Este también dice, ¡llame al perro! Baggins, estás todavía. Me encanta el estás todavía. Bien. Baggins, agarrándose el costado para que no se le salga el intestino, va a sacar de su morral un puñado de unos escarabajitos mecánicos que él hizo y los va a tirar con fuerza, y estos escarabajitos van a ir caminando y se van a posicionar en lugares estratégicos porque están programados. Ajá. Y lo que voy a hacer es, ahora déjame que agarre un color que se vea por otra vez, entonces un rosita clarito. Déjame revisar. Un color que demuestre mi furia. Sí. 50. Ok. Lo que van a hacer estos escarabajitos. La cara de León, me encanta la cara de León. Lo que van a hacer estos escarabajitos hermosos, que en realidad son más pulentas de lo que parecen, es una pared de viento. Van a estar aleteando sus alitas chiquititas y van a crear una pared de viento que tiene 15 pies de alto, 1 pie de ancho, hasta 50 pies de largo. Y esta pared, y esta es la parte que yo había hecho mal toda mi vida, puede tener la forma que yo quiera, siempre y cuando sea continua. Y ahí es cuando mi maldad se despierta, porque esto va a ser... No me digas que forma tan específica. Nunca lo hubiera dicho. Eso mide 50 pies. Y creo que sí. Hasta 50 pies. Podría hacerlo más largo. Ay, 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 ay. Y lo bueno es que ya no me pueden tirar contra la ballesta porque la pared lo bloquea. Bien. Bárbaro. Zumban estos escarabajos y volando crean esa pared tanto extraña. ¿Cuál es el efecto de la pared de viento? Uf. Cuando la pared aparece, cada criatura dentro de su área tiene que hacer una tirada de salvación de fuerza. Una criatura recibe 3 de 8 de daño contundente en una tirada fallada, o la mitad si tiene éxito. Los vientos fuertes hacen que la niebla, el humo y cualquier otro gas se aleje. Criaturas voladoras pequeñas o más pequeñas u objetos, y eso incluye flechas y cosas de coso, no pueden atravesarla. Bien. Materiales ligeros o que estén sueltos, que entren en contacto con la pared, van a volar para arriba. Flechas, balistas y otros proyectiles ordinarios lanzados a objetivos que estén detrás de la pared son reflejados para arriba y fallan automáticamente. Los proyectiles... No termina mal. No termina mal. No, porque dice que los proyectiles de armas de asedio no son afectados por una pared, pero bueno, tiene que ser un poquito. Claro. Piedras grandotas.
y criaturas en estado gaseoso no pueden atravesar. Perfecto. Bueno, necesito que me digas la dificultad de salvación de fuerza. 17. Bien. Debo tirar 6. Yo siempre hacía una línea recta con esto. Por los dos de abajo. Ahí estaba mi error, una línea recta. Tira tu daño. ¿Ellos, el que falla recibe daño o es la mitad? El que falla es la mitad. Bien. No, pará. El que falla recibe el daño. Si lo pasan es la... Sí, reciben 3 de 8 de daño o la mitad si pasan la tirada. Bien, tira tu daño. Voy a limpiar, son 3 de 8, así que vamos a tirar los... Están re picantes, chicos. Qué tirada miserable. Fue un 8 en total. 8 en total con 3 de 8. 8 de total con 3 de 8. Bien. Si fallaban, se caían algo partido, no, nada, simplemente no, daño. No, daño contundente. Bien. Te alzan estos escarabajos y hacen volar, soplan todo el campamento, empiezan a volar las cosas que les pegan específicamente a los enemigos de ustedes, como si tuvieran muy calculado esto. Salen pedazos de tronco y piedra. Las cajas es que el otro estaba revisando se han vuelto y una le pega en la cabeza. Déjamelo traer el daño. Me doy por satisfecha. Me parece fantástico. O sea que alguien podría haber tirado esas paredes para hacer un refugio. No realmente, porque es concentración hasta un minuto. Claro. Ah, está malísimo. ¡Mal! Son 10 rondas igual. Bien. Sí, bueno, pero te estamos pasando el... la noche. No, olvídate. El tronco este que está acá se levantó con el viento y le pegó al muchacho que recibió la bola de fuego, el ataque de Cal. Y ya estaba en las últimas. Y. Fue demasiado para esto. Cal, adelante tuyo hay una pared de viento hecha de escarabajos diminutos que le están molestando a tus enemigos. Viste cómo voló todo, nada te pegó, pero sentís el constante del viento. Te toca a vos. Tenés el de la espada corta que está ahí. ¿Está cómo? Está en pose de pelea, está recibiendo tipo ramas y cosas, pero él está en guardia. Es muy delgado y muy ágil. Ah, ok. Bueno, acá no lo vas a pensar, ya que lo tiene casi inmovilizado, porque imagino que debe estar ahí en una situación media rara. Va a tratar de clavarle la cimitarra en el abdomen. Dale. 14-21. Sí. Perfecto. Para que perdí el... ¿Cómo puede ser que se me vaya todo? Acá. Si lo tengo acá en acciones. Ah, ahí está. 6. 10. Bien. Ese es un corte en el abdomen. Perro de sí, mierda. ¿Digo? Sí. ¿Del perro de qué? Y le corta de nuevo. Va a tratar de cortarlo. Bueno, voy a usar inspiración, porque creo que tenía una inspiración. Sí, tenés, todos tienen inspiración ahora. 17 más 7, 26, 4. 24 conecta, sí. Sin problemas. Eso es un 8 en total. Sí. Lo corta de nuevo y ve que sigue vivo. Sí, sosteniendo la espada. ¿Sí? No, pero... sangre. No lo puede creer todavía. ¿Cómo se llama? Vale. Claro, admira su resiliencia. Claro. Va a usar, si mal no recuerdo, el nombre era Action Surge. Sí, la habilidad de acción. Para tener una. Sí, la habilidad de acción para tener un extra attack. Y de nuevo va a tratar de. Dale. De como de terminarlo. Vamos. 18. Sí, sí. 13-9. De daño. Otro corte grande que le cruza el pecho. Te mira así, hace... Y escupe sangre.
Sigue parado, respirando lento. ¿Cómo? Ah, sí. Bien. No va a hacer nada. Te queda un ataque. Me queda un ataque, cierto. Porque dice el. Mátalo con bueno, dignidad, eso es un 12. Este te lo para con la espada así pesado. No puedo creer. Pero no parece que tengas muchas intenciones de terminarlo tampoco. Ok. Bueno, y ahí queda. Este muchacho que estaba revisando las cajas. Acá. Lo ven que saca una botella de algo. Se lo manda así. Y se sacude. Se cae al piso y empieza a temblar. Se queda en el piso temblando y de repente se levanta. Ven cómo su cuerpo se estira. What? Agarra una caja y la revolea para cualquier lado, no le pega a nadie. Le toca a este muchacho acá, que vuelve a chiflar. Y los mira a sus compañeros. Medio asustado. Vuelve a clavar la daga en el. En el piso. La pala, perdón, el piso. Y la luz. Atrae a otro de estos cositos. Acá. Que va a actuar al final. No tengo que olvidar de eso. Kaiden. Kaiden escuchó algo en una caja, pero está como. Todavía no veo nada. Sí, no, vos escuchaste encima el. Todo que. Yo escuché todo, un tipo como que está intentando resistirle acá al algo. Así que Kaiden se va a sumar. Va a decir, ok, ahí no me voy a meter. Y lo que va a hacer es. Se asomó y miró. Y volvió al lugar donde estaba. Voy a invocar a mi querido engendro de sombras a Kalion. En el donde está esta mesita redonda. ¿Dónde? Móvete primero. O sea, es que Kaiden hizo esto. Miró, invocó y se volvió para acá. ¿Se entiende? ¿En dónde? Donde está la mesa redonda. Márcala. No veo. ¿Cómo lo marco? Más, clic y mantener. Ahí. Podés, si no, en el segundo icono del pincelito. Con eso ahí. Podés. Ahí. Bueno, a ver, vamos a ver si puedo dibujar una forma. Sí, ahí está. Perfecto. Bien, déjame darte control. Tiene. Actúa directamente después que yo. Bueno. Así que eso va a ser mi. Mi turno y el turno de. Me llama la sombra y aparece esta cosa. Es una. Un espíritu de sombras, en este caso de tipo de furia. Y lo que va a hacer es. A ver cuánto estoy alrededor de estos tipos. Déjame ver cuando acá. Tengo este y tengo este, sí. Voy a hacer que. Tire un. Dreadful Scream. Y la gente alrededor de él, a 30 pies, tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría contra mi spell save DC o queda asustado del chabón por un minuto. ¿30 pies? Sí. O sea que estaría afectando a todo el mundo. ¿Es un cono o es una esfera alrededor de él? Es. No, each creature within es dentro. Ok, todos. ¿Y se asustan? Sí. Durante un minuto de él. Bien. Aparece esta criatura de sombras gritando. Sus enemigos. Y Cal, de hecho, tiene que tirar por each creature. Así que Cal tira. Bien, vos vas a estar asustado. Ah, vos usaste inspiración además. Va a estar asustado esta criatura. ¿Qué significa asustado? Una criatura asustada. F. Tenés desventaja en todas las tiradas de habilidad y ataques contra el coso este, si lo podés ver. Y no podés moverte cerca de esta cosa. ¿Ok? Bien, Kaiden. ¿Algo más?
No, esa fue la acción del tipo. Todos los enemigos están mirando a esto con mucho cuidado. Se miran entre ellos a ver qué pasa. Le toca a este muchacho, que es el de la ballesta original, que si no me equivoco puede atravesar caminando la pared de viento, ¿verdad? ¿Es forma gaseosa? ¿O es una? No, es una persona. No, se lo puede atravesar. Bien. Camina a través del viento. Levanta una vez más su ballesta, pero esta vez en dirección hacia Cal. Y dispara. El efecto es el mismo, el virote crece de tamaño a medida que viaja. Y conecta. 18 kilos de armadura, ¿verdad? Sí, ¿no era que de balística no podía atravesar la pared? Pero no la está atravesando hoy. Por eso caminó, atravesó la pared, se alejó. La pared está acá. ¿Dónde está él? Acá. No, atrás tuyo. Ah, acá, ahí lo vi. Te hace 11 de daño perforante y tenés un pedazo de tronco clavado en la espalda. Voy a usar de nuevo parry. Dale. Era un de 8. 4 más 2 es 6. ¿Me dijiste cuánto daño? 11. No. 11 menos 6, 5. Y necesito una tirada de salvación de constitución. 5. De constitución. 13 más 7, 20. Sí, está bien, no hay problema. No sucede nada más. El muchacho de las espadas te mira con odio y ataca. Falla los dos golpes, los bloquea sin problemas. El tipo está en las últimas, no puede ni siquiera tipo depender de su agilidad que claramente tenía. A ver, está simplemente moviendo las manos hacia adelante tuyo. Le toca a estos muchachitos que se van a alejar. Un segundito. A nuestras... Se llaman... las cosas esas de piel se llaman barriletes de piel. ¡Ay, no! Y justo hay una pared de viento frente a ellos. Sí, no pueden hacer nada, de hecho, porque la pared de viento los envuelve y el cal está atrás de la pared. Me muero. Pero, al final de la última ronda, dentro de la carpa grande, sale una figura. Ustedes la ven alta, muy delgada, tiene la cara púrpura, los ojos amarillos. Bien, bien flaquitos, pero la parte inferior de la cara termina en 4 tentáculos. La ropa tiene un cuello muy elevado con diferentes decoraciones. Y parece que es muy elegante. Está parado, mirando todo. Y no hace nada más. No levanta un arma, no levanta nada. Los tentáculos de él se mueven lentamente como de manera casi natural. Pines. Me tapo el cerebro. Bueno, esta pared ya no está ayudando mucho, que digamos. Ay, tengo miedo. Si uso otro hechizo, la pared se corta. No necesito gastar una acción para dispelear. No, y solo se corta si usas un hechizo que requiere concentración. Interesante. Porque lo que quiero hacer es sumonear mi cañoncito, y eso no es con concentración. Eso no es un hechizo. No, es una acción. Si no gasta spell slot, no es un hechizo. Uh-huh. Voy a usar, voy a crear un cañón de fuerza, de balita. Me lo va a hacer pequeño para poder sostenerlo. Dale. ¿Y ahora? Y como bonus action, le voy a disparar al señor de la ballesta. Dale.
son... Pará. Range Spell Attack. Así que tengo que tirar un D20. 7 más... 7... ¿Es más el Spell Attack o el Modifier? Siempre me confundo. El Spell Attack bonus. Genial. 7 y 9, 16. Y ¿sí? Por las dudas... Conecta, ¿eh? Cool. Bien. Son... 3 de... No, para esto no. 2 de 8 creo que era. Sí. A ver... Crearlo... Lanza llamas... Sí, 2 de 8. Bien. Está... Está. 9 de daño y lo empujo 5 pies. Te disparás con el diminuto calibre de tus balas, que de hecho es solo fuerza, es tipo... Te golpea en la cabeza, es bien simple, bien rápido, te golpea en la cabeza y se queda quieto, cae de un golpe seco. Tengo que borrar a este muchacho. ¿Ya va? ¿Algo más? Esa fue tu acción y tu acción bonus. Eso fue más fácil de lo que yo esperaba. No, se está, ya hice todo. Cal. Me voy a bajar nomás de la empalizada. Ok, eso. Estás del otro lado. Bien, Cal va a atacar de nuevo a este que no quiere bajarse. 18. Sí. 9. Bien, con este último golpe te clavas en el estómago la cimitarra. Y ahora los ojos grandes te agarra de acá, de atrás del cuello, y te dice: te voy a encontrar de nuevo. Te estás envenenando. Y cae encima tuyo. Saca la cimitarra sin problemas. Bien. Bueno, Cal se da vuelta. Mira los ojos a este. Así que me van a buscar y va a atacar. Este está muerto, Ah, este está muerto. ¡Ah, este está caído! No había visto la crucecita. Bien. Entonces, enemigos que te quedan está este de acá, al cual no podés acercarte. Esto coso de acá está flotando y el coso grandote. Porque no puedo atravesar la... Sí, la pared la podés atravesar, pero no te podés acercar a esto. Sí, claro. El fantasma este. Bueno, me voy a poner de este lado. Creo que... Bueno, no, está bien. Voy a, ah, y esta cosa acá, ¿no? Obviamente. Esta, la kite esta. Bueno, voy a ver si le puedo pegar a esto. Dale. Voy a tratar de pegarle. Pero creo que ya tengo un vago recuerdo de lo que va a pasar. 24. 24, pega. 6, 12. 12. Bien. Te abrís un. Como si estuvieras cortando un mantel. Queda flotando medio prendido por pedacitos de hilos de carne que le quedan. ¿Alguna acción más? ¿Bonus action? No. Perfecto. Bien, le toca grandote. Viene. Boom, boom, boom. Pisando todo. Y ahora vuelve a sacar el látigo. Que es gigante ahora el látigo. Del tamaño de él. Lo levanta en el aire, Kaiden lo ve por sobre la empalizada y baja a pegarte. 18 clases de armadura, ¿no? Uh-huh. Cae el látigo. Uf, al lado tuyo, te corres un poquito. No pasa nada. Lo levanta de nuevo y esta vez hace como si fuera un reloj. Y saltás sin problemas también para esquivarlo. Falló los dos ataques. Este muchacho acá, totalmente asustado como está, empieza a correr la empalizada y a treparla. Kaiden. Y bueno, y tu bicho. Bien, primero va a actuar Kaiden igual. Dale. Kaiden va a asomarse de nuevo. Sí. Y va a ver este tipo tentaculoide y va a decir: ok, no.
Y le voy a tirar esto sin momentáneo. Ok. ¿Qué pasa? Segundito. Dale. Ah, sí. Ahí va. Bien, le vas a tirar esta sin momentáneo. Sí. ¿Esto lo iba a dejar quieto hasta cuándo? Hasta que termine mi próximo turno. Bien. Contanos cómo es el estasis momentáneo. El estasis momentáneo básicamente es una pequeña esfera de energía temporal que va a mantener contenida a la criatura dentro. Pero Kaiden lo que hace es como... desde sus dedos van a salir unos pequeños hilos que va a ver ella para intentar sujetar cada una de las extremidades del oponente. Bien. Extendés los hilos desde las manos de Kaiden hacia este azotamentes. No, ahora sí. Vamos a poner. Sabémoslo con propiedad. Podemos decir su nombre, sí. Y lo envuelven. Ajá. Pero vos notaste que no puso ningún tipo de resistencia. Casi como si se hubiera dejado agarrar. Ok. Me parece bien. Entonces Kaiden va a volverse atrás y le va a ordenar mentalmente al coso de sombras que se mueva hacia este tipo y lo va a atacar. Supongo que le está dando la espalda. Sí, le está dando la espalda. Le va a clavar la espada en la espalda. Dale. Esto es así. Es un ataque melee, es mi spell modifier, mi modificador de hechizo, más, bueno, un D20. Así que voy a tirar el D20 primero. ¡Ay, qué feo! Siempre me pasa lo mismo con este pobre tipo. Esto es 6 más... Lo tengo acá rápido. 6... No sé si esto va a pegar, pero bueno. ¿Esto es 15? ¿Sí? ¡Genial! ¡Bien! Y esto es... 1d12 más 3 más el nivel del hechizo, que es un hechizo, ya te digo, del nivel, si no me equivoco, de 3 nivel de daño de frío. Así que voy a tirar el de 12. 1d12. ¿Dónde está? Siempre me confundo. Este es el de 12. ¡Bien! Esto es 9 de daño. De daño. Ya te digo. En total serían 12, porque es 9 más 3. Bien. Más 3 de daño de frío para el chabón. Bien. Está intentando trepar a la empalizada y el espíritu de las sombras atraviesa sin problemas todo. Levanta su espada humeante. ¡Frac! Se la clavas. Sin ningún tipo de empatía, atención. Pienso en nada, simplemente actúa en base a la orden que vos le diste. ¿Algo más? Tipo. ¡Oh! No. Después, ¿a quién le toca? Este muchacho cayó. Les toca a los barriletes ahora. Los dos van a ir derecho hacia Cal. Bien, te atacaron los dos a la vez y se apagó el mundo alrededor tuyo. Están los dos envueltos alrededor. Empiezas a sentir cómo se empiezan a empujar en tu piel hacia adentro. Te hacen en total cada uno. Vas a hacer parry o algo así. Porque tengo que separar los ataques, si no te digo el daño entero. ¿Estás muteado, Max? No, el daño entero. Ok. 15 en total de daño contundente y se te envuelven todos así. Apenas te queda la cara medio descubierta y sentís como la piel se te va apretando en tu cuerpo. Okay. Después de los muchachitos de estos, le toca a Baggins. Bien. Pará, me voy a mover porque estoy ahí en un web complicado. Ahí. Y
Le voy a disparar al azotamante. Bien, dale. Más 9. ¿20? Sí. Estos eran 2 de 8. 1 más 5, 6. Y lo empujo 5. 5. Cargas. Disparas. Mueve ese costado. No, nada más. Porque se fue. Perfecto. Cal, vos podés tomar tu turno, podés actuar sin problemas. También podés intentar extirparte estas cosas. Sí. Va a intentar sacárselas, sí. No hay problema. Te dejas una tirada de salvación de fuerza. Ok. Crítico. Te arrancás los dos sin problemas. Lo agarrás así a los dos. Está bien. ¿Y eso me ha llevado a la acción? No, 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 no. Podés actuar. Podés actuar. ¡Oh, John! Para. Ok. Porque te los arrancás. No es que te los sacás. No okay. Se pegaron a tu cuerpo y dices ¡tra! Te lo arrancás. Okay. Y en esa arrancada. Uh-huh. Recibís 20 de daño necrótico. 20 de daño necrótico. Tranca. A la mía. Y los cosos se llevaron pedazos de tu piel. Que ahora forman parte del barrilete. Claro, ahora sabemos cómo se hacen. Claro. Bien. Como. Perdón, sí. Esto te toma tu acción. Perdón. Te queda tu acción bonus ahora. Ok. Como bonus action voy a usar Second Wind. Bien. Segundo aire. Un de 10. Más. Nice. Primera vez que creo que tirás máximo. Sí, 16. Bien, eso te lo curás. Después de arrancarte los cosos. Bien, bien, bien. Buenísimo. Bien. Estamos. ¿Estás? Y ahí. Sí, creo que ya no. Sí, no tengo nada más. Bien. Le toca al gigante una vez más. Que se acerca tambaleando así y levanta su látigo. Para dejarlo caer brutalmente sobre vos. El primero hace ¡pum! Y le pega las maderas y le pega el piso y levanta tierra. Pero el segundo se toma un instante para medir dónde estás y lo baja. Y esta vez sí conecta. ¿Puedo usar mi reacción? ¿Qué hace tu reacción? Mi reacción va a ser... ¿Vos lo tenés que ver? ¿Estoy viendo el látigo? Sí. Ok. Mi reacción es para usar derivación temporal. ¿Qué haces? Lo que hace es que la criatura que está atacando o lanzando un hechizo tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría o desaparece. ¿O desaparece? Temporalmente. Está bien, está bien. Pierde la acción y no recuerda qué pasó. El gigante bajó el látigo por primera vez así y puf, le pegó a las cosas, levantó tierra. Y cuando está por bajar el segundo después de medir, Cal, vos ves que el golpe lo sentís viniendo, ¿no? Ya no, no te da el movimiento para esquivarlo. Y desaparece, simplemente no está más el gigante enfrente tuyo. Al comienzo de su próximo turno va a reaparecer donde estaba o en el lugar más cercano. Y no recuerdo haber sido afectado por esto. Ok, cool. Le toca a este muchacho que... ¿Tenés un ataque de oportunidad con tu bicho? Si puede tomar reacciones, imagino que sí.
Me parece que lo habíamos discutido y no tengo nada en la hojita del bicho que diga que haga... Ah, porque solo actúa cuando vos le ordenás. No gasto una acción para darle una orden, pero me parece que no toma reacciones. Tiene bonus action, ponele. Acciones y bonus action. No dice acá, así que supongo que no. Bueno. Tiene ventaja en ataques contra criaturas que estén asustadas, eso sí. Este estaba asustado, Están todos asustados. No importa. Hace una... toma... él se va a escapar. Ah, ok. O sea, va a intentar. Sí, va a intentar. ¿Logró huirse? Uh-huh. Claro, como no tiene una reacción, no podés... Claro. Bien. Se va a escapar. Después de él le toca a Kaider. Bien. Kaider no va a usar reacción, pero está. se va a venir hasta acá. Le voy a tirar relámpago a los bichos estos. Ahí no los ves, está la empalizada. No tengo que verlos. Vas a atravesar la empalizada. Voy a atravesar la empalizada y todo lo que está ahí porque total, todo explota, así que... Ok. Bueno, no le quiero pegar a... ¡No le quiero pegar a Cal! Está bien, tira tu daño. Ok. ¿Dónde mierda está todo esto? Confundo la hojita. Acá. Y decime la tirada de salvación para los bichos. Sí. Lo voy a tirar con un spell de nivel 4. Uh-huh. Así que esto es. Son 9 de 6 y es una tirada de salvación de destreza, dificultad 17. Ok, dale, tira tu daño. Bien, 9. Sí, 9 de 6. ¿Los tiro todos juntos? Sí, sí, sí. Lanzar. Ok, esto es 4, 12, 15, 20, 26, 28, 31 de daño de relámpago. Bien. Calza 100 pies. Sí, sí, sí. Vos ves cómo la empalizada se ilumina en azul y blanco del otro lado. El ruido eléctrico se escucha y de repente... un punto concentrado en la empalizada se empieza a quemar hasta que cede y un rayo lo atraviesa. Los fantasmas de piel frente tuyo se cocinan instantáneamente, dejándote el olor horrible a piel quemada. Y el rayo continúa y le pega también al azotamentes. ¿Cuánto me dijiste de daño? Ay, no me había olvidado, chabón, ¿eh? 31. No nos va a querer matar mal. Yo se le tiré un tiquito. Ya sé, bien, pero capaz que la dejaba pasar. ¿Kaiden, termina tu turno ahí? Después sigue el espectro de sombras. Bien, ¿qué vas a hacer? Y voy a poner el espectro de sombras enfrente mío. Bien. Y se va a quedar ahí a la expectativa. Bien. Pines, empieza... Perdón, final de turno. Escuchan todos en su cabeza. Basta. Los mira por turnos el... Perdón, lo tengo que... Ya. Los mira por turnos el azotamente, es que ahora se libera de las ataduras de Kaiden, a Kal y a Vines. Los tres escuchan en su cabeza. No quiero pelear. No soy su enemigo. La voz que escuchan en su cabeza es muy similar a la de ustedes. Claramente reconocen una diferencia, hay diferentes tonos, pero es como si se escucharan ustedes cuando hablan, casi. Pines, ¿qué vas a hacer?
Dispeleo la pared de viento. Bien. ¿Vas a actuar? Me voy a acercar a... con mucho miedo para hacia Cal. ¿Y ese va a ser tu turno? Sí. El miedo me recorre. Cal. Estás muteado, Cal. Limpia tus dados, Bachi. Sí, perdón. Ok. Entonces deberías entregar a las personas que secuestraste. Digo, ¿cómo hice? ¿Ese va a ser tu turno? ¿No vas a hacer nada más? No, eso no. Okay. El gigante aparece detrás de ustedes. Y levanta el látigo, una vez más. ¿Verdad? De hecho, poco a poco, al principio de su turno, se va quedando chiquitito. Y vuelve a su tamaño original. Y lo ven, ya no se siente tan poderoso y malote como estaba. Y hace un paso para el costado. Midiendo todo. Nadie dice nada. Hace otro paso, esperando una reacción. Cuando se acerque frente a mí, voy a usar alejando esto momentáneo. Ya poquito. Así todo mirando hacia Cali Vines. Suelta el látigo con mucho cuidado de frente a él. Hayden. Le tiro esto así momentáneo al tipo para que se quede quieto. ¿Tira dificultad? 17. No se quedes quieto. Uso cambio crónico para que tire de nuevo. Vaya. Y se queda quieta. Kaiden como que hizo unas cosas rápidas con la mano. Bien. ¿Qué va a hacer Kaiden? Los grunts parecen haber decidido dialogar. Sí, es raro porque escuché eso, pero no veo nada. Así que me voy a acercar acá. Voy a mirar muy fijamente al tipo. Pero voy a estar ahí para poder ver, observar todo. Y voy a llamar a al espectro para ponerlo acá, al lado de Vines, así. Bien. De ustedes tres, el único que reconoce a este absolutamente es Cal. O ya le pegaste antes. Una vez, en el pasado. Y fue un golpe muy duro, que te hizo pensar mucho, porque no parece haberlo sentido. Y sentiste un ataque muy, muy intenso en tu cabeza, algo que nunca habías experimentado. Y ahora está acá frente a vos. Vuelven a escuchar esta voz en su cabeza, similar a la de ustedes, diciéndole que los niños están en las carpas. Pero él quiere negociar. ¿Y cuál es tu negociación? Quiero que me ayuden a matar a Ralos. Y con eso terminamos el capítulo de... ¡Ah, León! León, ¿te parece bonito? Sí, espero que le haya gustado. Ustedes ya pasaron por este mapa, hace un montón. Hace mucho tiempo pasaron por este mapa. Lo único fue un level más. Y yo estaba, ay, ¿por qué? ¿Por qué ignoraron la empalizada? Bueno, está bien, vamos a seguir, vamos a ver cuándo llega. Temprano. Ah, estuvo re bueno. Tuvimos unos desperfectos técnicos que hace rato que no nos venían tantos a la vez, pero no pasa nada. Me gustaron mucho las charlas de principio, esas estuvieron buenísimas. Siento que hubo mucho intercambio de personajes ahí, mucho desarrollo personal. Eso estuvo genial. La pelea estuvo buena. Te esperaba la pared de viento, No me esperaba la pared de viento. No me esperaba que el bicho asuste a todo el mundo. incluido a Cal, digamos. Todos fallaron. Yo no puedo creer que hayan fallado todos. Y además, digamos, entraron con lanzamisiles ustedes, tipo. sí.
Saltó Cal, explotó todo alrededor. Sí, fue. Fue muy Rambo todo acá, ¿no? No entraron a la pila diciendo, ah, vamos a evaluar a nuestros enemigos. No, vamos a desintegrar cualquier cosa que no seamos nosotros. Los leones estaban así, y yo tengo bola de fuego. Éramos tres aparte, estos eran como 700. Y estaban así. Está perfecto. Bueno, espero que les haya gustado a ustedes. Espero que les haya gustado a la gente que se acercó al chat. Si quieren ver este capítulo, si se perdieron una parte o si se fueron por ahí, este capítulo va a estar disponible en nuestro canal de YouTube el martes. Muy bien. Y queremos recordarles que este fin de semana en el canal de Discord, en el server nuestro de Discord, va a haber One Shots, va a haber el concurso de interpretación, que va a estar buenísimo. Tenemos un tablón a responde el domingo y va a haber muchos sorteos, así que si se quieren anotar, cualquier persona de Argentina lo puede hacer. Que hay un montón de regalos, así que avisen nomás. Está el formulario en el canal. Y vamos a dejarlos con el outro y ver si le podemos hacer reír a alguien. Así ustedes siguen mirando rol. Chao. Chao, chao, nos vemos. Bye bye.